Muy buenas noches, ¿qué tal? Saludos, tripulación, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Poco tarde vamos hoy, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que estáis hoy, bastante tarde, muchas gracias JT Mesaya, hoy bastante tarde. Pero así es como el verano, como son las cositas en verano, la familia, esas cosas, hoy lo tiene bastante complicado de poder estar a tiempo. Incluso he estado a punto de poner un mensaje y cancelarlo, porque hoy sabía que no llegábamos a tiempo, ¿vale? Así que nada, disculpad, porque he estado a punto de cancelarlo. Hoy ni siquiera está Juanma, estoy yo solo, ¿vale? Entonces, bueno, hoy lo hace así para cumplir los plazos de los tres especiales. Pues al final me lió la manta a la cabeza y he dicho, oye, pues habrá que hacer el especial aunque sea yo solo, ¿no? Porque Juanma, como digo, está de viaje y no ha podido estar hoy aquí. Muchísimas gracias por estar ahí. Lo dicho, hoy casi hora 9 de la niego. Hoy no pasa nada, un poquito más tarde. La mayoría de la gente está de vacaciones, está ahí tranquilito, muy a gusto todo, seguro que sí, ¿no? Sí, dice Dragui, mientras que está el fin. Dice, mientras que está el fin de que viene, si el fin de que viene, sí está, ¿eh? Sí está, sí está, sí está. Así que, entonces, ya te digo, hoy el día era complicado. La opción era no hacerlo o hacerlo más tarde y elegí hacerlo más tarde. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, señores. Y bueno, no me enrollo más. Hoy, realmente, como digo, el segundo volumen de los juegos que nos marcaron, que básicamente es los juegos que me marcaron, porque Juanma no está aquí. Así que hoy voy a hacer una lista de los juegos que me marcaron y por qué, de las distintas PlayStation. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 y algunos de la PlayStation 5, ¿no? Sobre todo exclusivos, recordad, la lista es de exclusivos, porque videojuego en general, pues pondríamos muchos más, ¿no? Y la verdad es que depende de qué consola me he dado cuenta, depende de qué consola se me hace más pequeño o más grande la lista, tío. Me he dado cuenta, ¿eh? Y encima, como... No sé, ya lo veréis, ya no quiero adelantaros nada, ya lo veréis. Pero ha sido curioso, conforme he ido haciendo las listas, cómo había consolas en las que me faltaba hueco y me peleaba por meter juego, y otras PlayStation en las que digo, me sobran hasta huecos, ¿no? Así que curioso. No, bueno, que dice, pensaba que no arrancaba. Sí, sí arrancaba. Estaba a punto, de poner una nota y decir, mira, hoy no hay directo y tal, porque es lo típico, ¿no? Temas de la familia, temas de cosillas. Y ya te digo que no. Era un día complicado. Así que, lo dicho, no me enrollo más y empezamos con la noticia de la semana, que hay un montón de cosas, ¿no ves? Que semanita también ha habido de actualidad y de movida. Así que lo dicho, muchas gracias, Doberman. Gracias por comprenderlo. He visto por ahí que había algún hater por ahí, en plan, como si yo tuviera que deberle cuenta a nadie. Así que muchas gracias, Doberman, por tu comentario. Se agradece, tío. Lo dicho, un besico y empezamos, señores. Vamos ya con la noticia de la semana. Bueno, la primera noticia de la semana importante. Xbox lanzaba una función que permite capturar y enviar clips de audio para luchar contra los comportamientos tóxicos. Algo que la verdad es que está muy bien, porque, bueno, aquí explican que puede grabar un máximo de un minuto, 60 segundos, ¿vale? Y esos 60 segundos, pues tú generas como una especie como de descripción de lo que te ha pasado y los adjuntas hacia el soporte de Xbox para que tomen medida contra la cuenta que te está insultando. Esa moderación proactiva de texto, imágenes y vídeo, oye, pues la verdad es que está súper bien. Y ahora, pues grabando conversación. Tranquilos aquellos que tengáis con temas de privacidad, ¿vale? Tranquilos porque, como digo, estos 30 segundos no se pueden compartir de ninguna otra forma. Y creo que se destruían pasado unos días, si no recuerdo mal, ¿vale? Dice Microsoft, la grabación se realiza estrictamente mediante la función de reportar y solo está disponible para la moderación. Los clips de audio se eliminarán a las 24 horas después de su captura
Y antes de esto, antes de que esto pase, el sistema te recordará a los usuarios que pueden enviar el informe. Por otro lado, Xbox ha ampliado las notificaciones para informar a los jugadores sobre qué acciones pueden tomar tras el informe y por qué. ¿Vale? En plan de, oye, pues te puedo... voy a banear la cuenta del tío que reporte, puede tener consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y si los jugadores tienen todo el control, tú eliges qué capturar e informar. ¿Vale? Así que, bueno, pues yo creo que es positivo. Y cualquiera que esté, pues, así siendo insultado o cualquier inmovida, pues yo creo que siempre viene bien este tipo de cosas, ¿no? Que hay mucho racismo, homofobia, machismo en el mundo del online, porque es lo típico. Es un reflejo de un poco lo que pasa en redes sociales, pero en modo del gaming. Es decir, como hay un nick y hay un chat de voz de gente que no vas a ver en tu vida, pues te pones a decir las mayores de borricada que puedas pasarte por la cabeza sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Así que a mí estas cosas me parecen perfectas, que se tomen medidas, porque la gente que juegue de forma normal, la gente que tenga una coherencia normal, seguro que no le pasa absolutamente nada. Así que bueno, pues seguimos con la actualidad, que hay un montón de movidas. El presidente de Sega ha hablado, oye, de un bombazo de noticias, ¿eh? Ojito, porque el actual presidente de Sega se ha explayado a gusto con el futuro de Sonic, ¿eh? El presidente de Sega dice que está considerando más remakes y reinicio de Sonic. El nuevo título de Sonic, Sonic Superstar, se lanzará en octubre. Eso es lo que ha dicho el nuevo, el presidente actual de Sega, a Famitsu. Y el artículo ha sido traducido por Video Games Chronicle, que estáis viendo aquí, ¿no? Dice varias cositas interesantes. Dice, se está enfocando en lo que es mejor para cada IP. En el caso de Sonic, esto podría significar más remake y reinicio. Dice literalmente Sugino, el presidente de Sega. Por supuesto, tenemos que hacer cosas nuevas, pero no todas las IP son iguales para los nuevos lanzamientos y reinicio. Para cada IP elegiremos qué método es el apropiado en cada momento. Sonic es la IP insignia de Sega y estamos considerando reinicio y remakes en paralelo con nuevos títulos. Dice, no puedo decir que sí a nada en este momento. Dice, actualmente soy el director creativo de Sonic the Hedgehog, así que estoy totalmente centrado en ese lado del negocio. Esto lo dijo Takashi Iizuka, al ser preguntado sobre Samba de Amigo y otras franquicias, ¿vale? Como por ejemplo Knights o Burning Rangers, grandísima franquicia, por cierto, de Sega Saturn. Dice, así que realmente no puedo hablar por nadie más, pero Sonic Team en Japón se ha estado acelerando y contratando a muchas personas recientemente. Tiene más personas que nunca, así que puede haber algún puede ser que en algún futuro escuche más sobre este tipo de títulos. Bloomberg, recuerda también aquí el artículo, decía que estaban, destapaban hace unos meses, fue como en marzo, en febrero, destapaban que estaban trabajando en dos grandes IPs clásicas con gran presupuesto y toda apuntada que iba a ser o Crazy Taxi y Jet Set Radio, una de las dos o incluso ambas, ¿no? Así que, bueno, pues habrá que ver en qué queda todo y la cosa no pinta mal, ¿eh? Está bien ahí que Sega reviva los clásicos y encima le meta dinero e intente darle un toque nintendero, ¿no? En plan de darle ahí como reboot a la saga, ¿no? Y si hablamos de saga y entregas, tenemos que hablar de Street Fighter V, que anunciaba Capcom muy orgullosa que habían vendido 2 millones de copias. Así que bueno, ahí tenéis Street Fighter 6, que han vendido 2 millones de copias y que Capcom lo celebraba así en su Twitter. Así que bueno, buenas noticias de que vendan 2 millones de copias, nunca está de más. Así que les va bastante bien. Y me imagino que Street Fighter, al ser un juego como servicio, pues es un juego que va a ir aglutinando poco a poco ventas, e irá subiendo poquito a poco cada año esa cifra, ¿eh? Si no, ya lo veréis. Bueno, también ha hablado, nos traen nuevas noticias sobre Silent Hill Ascension. Los creadores de Silent Hill Ascension han compartido un nuevo detalle sobre su enfoque. El vídeo son 7 minutos, estuvimos viéndolo entre semana y yo lo resumo un poco. Básicamente hablan
de la serie interactiva que va a hacer Silent Hill Ascension. Dan a entender que básicamente va a ser una serie que tenga acciones dentro de lo que sería el en directo, ¿no? El videojuego, pero que también va a esperar como unas 24 o 48 horas para que la gente que vea el videojuego indiferido también participe de las acciones, ¿no? Y depende de las acciones de cada capítulo, la serie irá cambiando. Básicamente, los señores de Jane Beat, que es el estudio que hace el videojuego, pues lo describen como una especie como de parecido a serie interactiva a la Bandersnatch, ¿cómo se llamará? La serie que todos sabéis de Netflix, que era también como un libro-juego, de ir eligiendo caminos, ¿no? Así que, bueno, han enseñado más imágenes. Es una serie generada íntegramente como si fuera un videojuego, motográfico rollo videoconsola actual. No hay ninguna serie de animación tipo Pixar ni de actores, ¿vale? Pero que sí, pues se toman decisiones como estáis viendo. Habrá que ver si existe algún tipo como de diferenciación en cuanto a interactividad, en cuanto a potencia de esas interacciones. Habrá que ver el impacto de todo esto, pero básicamente, repito, es una serie que se transmitirá online y donde la gente pues irá eligiendo la decisión y la mayoría dirán qué es lo que se termina haciendo al final. Mi duda, que yo todavía no me queda claro, es decir, esto es un videojuego, ¿no? Porque se ve ahí, por ejemplo, que tienen pantalla de Windows, que están ejecutándole y tal. Pero claro, esto también era el motion capture. No me queda muy claro si va a ser, si se va a decir de Netflix, si va a ser un videojuego que tú compres en la tienda, si va a ser un videojuego online. No me queda muy claro a mí un poco de qué va a ser de qué va a ser este tema, ¿vale? Así que, bueno, pues lo iremos viendo, os iré contando y yo os digo, ahí está Silent Hill Ascension, que no tiene nada que ver con Silent Hill 2 Remake, ¿eh? Ojito. Este llegaba para todas las plataformas, si no recuerdo mal, para Xbox, para PlayStation, PC, etcétera, ¿no? Así que me imagino que es un videojuego que tú compras, no sé. Bueno, hoy hay que poner, creo yo, en mi humilde opinión, música especial para este señor, porque hoy creo que es un día triste. Sí, creo que es un día triste para la comunidad de Xbox. No porque, gracias a Dios, no se ha muerto nadie, pero sí es un día triste, creo yo, porque se va una de las figuras más emblemáticas de la historia de Microsoft, y sobre todo de la historia, básicamente, de la marca Xbox. Yo, desde que estoy pegado a la marca, comprando sus productos, siempre he estado ahí. Y es que Major Nelson, Larry Rip, ¿no? O Rip, como se diga. pues dejaba tras 20 años la marca. Deja tras 20 años, mejor dicho, la marca Xbox. Entonces se va a un nuevo capítulo de su vida. 20 años de carrera y sobre todo de nombre ligado a eventos, promociones, E3, a todo. Es decir, Larry, o Major Nelson, como la mayoría de gente lo conoce, pues la verdad es que ha sido alguien muy, muy cercano a la marca y ya os digo, una de las figuras más emblemáticas de la historia de Xbox, junto con Phil Spencer. Yo diría que la cara, junto con Phil Spencer y Sarah Vaughan en los últimos tiempos, yo creo que Major Nelson, por todo el tiempo que lleva, está al nivel de Phil Spencer, ¿eh? Vamos, literalmente, ¿no? Decía en Twitter, en su Twitter oficial, lo siguiente, ¿no? Decía, después de 20 increíbles años he decidido dar un paso atrás y trabajar en un paso atrás, un paso lateral, se podría traducir, y trabajar en el próximo capítulo de mi carrera. Mientras me tomo un momento y pienso en todo lo que hemos hecho juntos, quiero agradecer a los millones de jugadores de todo el mundo que me han incluido como parte de sus vidas. Continúa diciendo, dice también, quería dar gracias a todos los miembros del equipo de Xbox por confiar en mí para tener un diálogo directo con nuestros clientes. El futuro es brillante para Xbox y como jugador estoy emocionado de ver la evolución. Gracias y nos vemos en línea. Y decía Postdata, dice, el podcast oficial de Xbox hará una pausa este verano y regresará con un nuevo formato. Me sorprende que haya gente que no conozca en el chat a Major Nelson. Y algunos soy Xboxer, me parece como, madre mía, es como si no conocéis, yo sé, a Kutaragi, a Ken Kutaragi, ¿no? Aunque bueno, Ken Kutaragi es
es uno de los dioses de PlayStation, ¿no? Pero vamos, Major Nelson es, vaya, o Onuma, ¿no? Por ejemplo, es decir, Major Nelson es mitiquísimo, es una de las caras que siempre estaba ahí en cara policía. Vamos, tanto así que si os dais cuenta, en los agradecimientos, hay youtubers como Austin Evans, la propia PlayStation también estaba por ahí y le ponía un corazoncito, las propias marcas, es decir, las propias desarrolladoras. Básicamente, el tío es que es una de las caras más famosas de Microsoft, que se encarga un poco de los eventos, del marketing, de muchísimas cosas de ese tipo, ¿no? Mucho más, por ejemplo, famoso que Aaron Greenberg. Ya sé que últimamente, pues a ver, son nombres que quizá sonaba un poco más, pero bastante más famosos que Aaron Greenberg. Bueno, lo dicho, Major Nelson, que le vaya bien. Una pena, ¿no? Una pena, pero bueno, quizá una nueva generación de Xbox viene, una nueva generación de Microsoft. Y aunque, bueno, las caras también clásicas tenían hueco, pues al final también la gente quiere hacer su camino y quiere seguir su propia idea, ¿no? Así que le vaya bien a Major Nelson. Seguramente lo veremos en alguna historia metido, ya os lo digo. Bueno, Sony presenta una nueva patente. Se presenta una nueva patente que da mucho que hablar, la verdad. Aunque realmente, bueno, no sé cómo lo van a implementar. Sony presenta una patente para hacer guías en tiempo real. Básicamente, la patente lo que indica es el poder guiar al jugador en todo momento y ayudarle ante cualquier atasco que tenga, ¿no? Es decir, una especie como de guía en tiempo real que se adaptaría en tiempo real al videojuego justo en el momento que esté. Sony ya intentó hacer una especie como de guías de pago. Quien pagara el PlayStation Plus tiene una especie de tarjetitas en el menú de pausa del botón, en donde tú podías elegir un poco pues lo que sería la guía, ¿no? Serían como una especie de vídeo de cómo pasarte en la zona donde estaba, los pasos a seguir, un especie de walkthrough. Eso ya no tiene PlayStation si pagas el PlayStation Plus y le das al botón de pausa, y en algunos juegos, no en todos, ¿no? Bueno, pues esta patente iría como un paso más allá. Sería como una especie de guía en tiempo real. Yo me lo imagino como esa especie de rayo que lanza el personaje de Dead Space hacia el suelo y que se dibuja, ¿no? Así que, bueno, pues todo lo que sea ayuda, yo este tipo de cosas pues no la utilizo, pero seguramente habrá gente que sí que saque partido. Entonces, todo lo que sea opciones, que no imposiciones, pues bienvenida. Yo, como digo, hombre, lo suyo es que te desvane un poquito el coco, ¿no? E intentes pasártelo tú mismo. Pero bueno, me imagino que habrá gente que le guste estas cosas. Así que a quien le guste, pues ya sabéis, Sony está trabajando para hacer como una especie de guías 2.0 para ayudar a los jugadores que se atranquen. A ver, estas guías no son pagando. Estas guías no son pagando. Esto no se sabe si es pagando. Las guías que ya tienen sí son pagando, ¿vale? Esta patente no lo sabemos, aunque bueno, viendo la trayectoria, pues es que sí. Así que bueno, entonces es un servicio, como digo, que no sé yo qué gente lo va a usar. Yo hay gente que no sabe ni que tiene derecho a guías si paga el PlayStation Plus. Pero bueno. Bueno, han hablado también Sony en Game Radar, han hablado de Horizon. La saga Horizon, ya sabéis que está la primera entrega, Zero Dawn, y ahora está Horizon Forbidden West. Dos éxitos de venta brutales, más de 35 millones de copias vendidas, más todos los millones de copias gratuitos que se regalaron en la pandemia, hacen Horizon una de las sagas más importantes de PlayStation en la actualidad. De los juegos creo que iban por 8 o 9 millones de copias vendidas, ¿vale? El Horizon Forbidden West. Entonces, bueno, pues parece ser que según Sony le queda a Horizon muchísimo cuerda. Es más, dice que tienen 16 ideas encima de la mesa. Dicen concretamente, ¿vale? Uno de los responsables de Guerrilla dice lo siguiente: vamos a continuar Horizon durante mucho tiempo. Tenemos planes muy ambiciosos, la línea de tiempo que comenzamos en 2016 todavía está funcionando y tenemos, como digo, muchos planes. Toda la gente probablemente ya sabe que vamos a trabajar en un juego multijugador. Ese juego multijugador parece que va a estar, según el rumor, ese juego multijugador Guerrilla estaría asociada con NCSoft Corporation, los creadores
de Guild Wars, ¿vale? Ese juego lo describe Van Beek, este responsable de Guerrilla, lo describe como un juego cooperativo multijugador con, como un cambio masivo para el estudio, casi el mismo nivel que el primer Horizon. Explica que construir todo esto ha sido una experiencia multijugador, ha sido un desafío completamente nuevo para el estudio. Y agrega que está entusiasmado con el proyecto, vamos, un juego como servicio, multijugador como la copa de un pino, ¿vale? También hemos visto una subsaga que es la de Horizon Call of the Mountain para PSVR2, que está bastante bien. Dice, y también hay una versión anterior de este artículo en donde dice lo siguiente: una experiencia de dos jugadores, una experiencia multijugador, y tenemos 16 planes en proceso que harían en realidad hacia referencia a la línea de tiempo en 2016. Es decir, 16 planes en proceso. Yo no sé, 16 planes en proceso. Madre de Dios. Es decir, madre de Dios. 16 planes en proceso. Entonces, no sé, le van a sacar bien las tiras a la saga. Así que, si os gusta la saga, que parece ser que os gusta, al menos la comunidad, porque están vendiendo una auténtica millonada de copias, pues, larga vida, ¿no? Bueno, y ahora toca hablar de nada más y nada menos que de Final Fantasy XVI. Sí, Final Fantasy XVI, hay que hablar de él porque hay noticias oficiales o declaraciones oficiales, más bien dicho. Y es que Final Fantasy XVI está Square Enix, aunque el juego es autoconclusivo, ¿vale? Están pensando en opciones para DLCs. Con suerte, en un futuro cercano podemos tener algo para poder daros a todos, dice Naoki Yoshida. Así que, bueno, iros haciendo la idea de que tras el exitazo en ventas, 3 millones de unidades vendidas en menos de una semana, pues ya se están frotando las manos con contenido descargable para seguir haciendo que se hable del juego y potenciando la experiencia. Dicen lo siguiente, en una entrevista dada a Gamer Braves, Naoki Yoshida indica lo siguiente, dice, en Square Enix está pensando en opciones para entregar alguna noticia en el futuro próximo. Al entrar en Final Fantasy XVI, lo único que queríamos era crear una historia completa y autoconclusiva, algo que va a disfrutar de principio a fin al 100% sin ningún DLC, y creo que pudimos hacerlo. Eso, el juego, la verdad es que parece que no necesita nada, ¿no? Yo estoy ya por el final. Pero ahora entendemos, dice, ahora entendemos, recibimos comentarios de los jugadores que han jugado el juego y muchos quieren ver más. Y lo sabemos y lo entendemos. Nosotros estamos tomando eso y luego pensando en nuestras opciones para seguir adelante. Entonces, con suerte, en un futuro cercano podemos tener algo para poder darle a todos ustedes. Hombre, a mí si me sacan un DLC del personaje de Cid, es Take My Money. Es decir, si tú me sacas un DLC tocho, bien hecho y largo de la historia del personaje llamado Cid, yo te lo compro día 1 a 30 euros, si hace falta, ¿eh? Porque ese personaje es la puta hostia, lo que mola. Así que si me haces un mismo juego con ese personaje, yo creo que todos los fans estamos pidiendo eso, por favor, a un DLC de ese personaje, casi mola más que el original, que el protagonista, mejor dicho, perdón, es decir, a un DLC de ese personaje, por Dios, Naoki Yoshida, te lo pedimos todos, tío, te lo pedimos todos. Así que, bueno, pues ahí está el tema, iremos viéndolo y a ver qué pasa. La verdad es que ya os lo dije, no voy a repetir, a mí me está gustando mucho el juego, está bastante guay, tiene sus carencias, no un juego, no una obra maestra, pero tampoco un mal juego, a mí me está divirtiendo muchísimo, la verdad, estoy súper enganchado. Antstream Arcade, plataforma online de videojuegos clásicos de retro con más de 1300 juegos, llega a Xbox One y Xbox Series. Sí, AntStream, bueno, lleva su plataforma a las consolas de Microsoft. La podéis ya contratar su servicio, lo que sería nada más y nada menos que en mi propia tienda de la videoconsola.
Y es que el funcionamiento de OnStream, como indican aquí en el artículo de Leol, es muy similar a Netflix y Spotify. Se trata de un servicio de suscripción de streaming que ofrece acceso ilimitado a un catálogo que hoy en día lo conforman más de 1.300 títulos clásicos. Al ser una plataforma en la nube, se puede acceder al servicio desde múltiples dispositivos. Y dice, en cuanto al control, admite mando, arcada de stick, teclado y ratón, así como pantallas táctiles. El servicio se ofrece en dos formas de suscripción. 30 euros al año o una suscripción vitalicia por 80 euros. Así que bueno, pues este servicio de suscripción ya lo tenéis disponible en Xbox Series y en Xbox One. Así que ahí os dejo el trailer. Son esos 1.300 juegos. A ver, hay de todo, ¿eh? Hay juegos mejores, juegos peores. Sobre todo hay muchos arcades, como estoy viendo de Data East, de muchas compañías que están un poco ahí en un limbo. Hay muchos arcades, como estoy viendo, ¿eh? Neo Geo. Tiene logros, como estáis viendo, los juegos y todo. Es decir, está totalmente integrado en la primera plataforma. Puede ser por esto por lo de que Microsoft. Puede ser por esto por lo que Microsoft se ha cargado la emulación en su consola. Bueno, no lo creo, no lo creo. Pero da que pensar, ¿no? No lo creo, no lo creo. Pero da que pensar. Así que, bueno, ahí lo tenéis. Y nada, quien quiera. Pues ahí tiene el servicio por 80 euros. Todos estos juegos serán tuyos para siempre. Eso sí, jugando streaming, ¿eh? Recordad que no es local. De todas formas, este tipo de cosas no suelen ir mal, ¿eh? Vía streaming. Pero bueno, ahí tenéis un montón. El Airworld Gym. Hay un montón. Está siendo un montón de juegos ahí, ¿eh? Un montón, un montón. Así que, bueno. Dino Hens lió mucho. Ahí lo tenéis. Pues eso sería OnStream Arcade, ya lo tenéis en Xbox One, Xbox Series, tanto X como S. Bueno, Todd Howard, jefe de Bethesda, indican es el único que puede compartir novedades del título. Así lo ha dicho Emil Pagliarulo en su Twitter, diseñador de Bethesda Studios. Ha dicho lo siguiente que vais a ver aquí, en su Twitter. Ha dicho que... Dice, sé que esto no es lo que ningún fan de Starfield quiere escuchar de mí, pero siento que debo dejar esto claro. Nadie más que el mismo Todd Howard está autorizado para hablar públicamente sobre información inédita del videojuego. Ese es el trabajo de nuestra gente de relaciones públicas, marketing y comunidad. Dice, sé que tienes un montón, una tonelada de preguntas, ¿vale? Lo entiendo, y mi vaga publicación sobre el juego no ayuda. Estoy tan honrado por su participación de Starfield. En serio, es alucinante para mí, así que realmente me duele decir que no puedo responder el 96% de vuestras preguntas. Dice, tampoco puedo compartir mi opinión sobre el contenido del videojuego. No puedo hablar del rendimiento, no puedo discutir. Bueno, la mayoría de cosas que se hablan en red, ¿no? En la red. Firmé un NDA, no soy un profesional, no quiero que me despidan, pero su apoyo lo es todo para nosotros. Llenáis nuestro corazón todos los días. Mejor, bueno, un besico, aficionado, o tal y igual. Así que bueno, algo lógico, es decir, así que la peña funde a la... Se fijan en el carguillo, los funden a pregunta a los pobreticos y los revientan, ¿no? Entonces, a ver, el muchacho no puede hablar, que es el diseñador jefe de Starfield, ¿vale? No pueden hablar, hay que esperar.
Bueno, hablando de sagas también exclusiva, Ratchet & Clank Rift Apart revela sus requisitos para PC y anuncia soporte para DirectStorage 1.2, lo que permite una optimización de lo que sería de los discos duros, tanto mecánicos como SSD. Y esto ha dado mucho que hablar, ya que hay mucha gente que se está empezando a reír de aquellas palabras en las que Sony decía que el videojuego era necesario, era solo posible en PlayStation 5 gracias al SSD. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en los requisitos mínimos el videojuego puede ser utilizado con un disco duro mecánico. A ver, yo ya dije entre semana y vuelvo a repetirlo, ahora hablaremos de los requisitos, que esto hay que ser cauto. ¿Por qué? Porque si os fijáis, los requisitos altos, que son los similares a una PlayStation 5, sí que pide obligatoriamente un SSD. Por tanto, puede ser que los requisitos mínimos, al poner graphic settings, como estoy viendo en pantalla, very low, las texturas sean muy, muy pobres, muy pequeñas en tamaño, los efectos sean muy pobres, y todo eso haga que un disco duro mecánico tenga la capacidad de poder cargar esos vórtices, esos mundos en tiempo real. Pero claro, cuando le suben las texturas en altísima resolución, de por ejemplo de 200K a 4 megas la textura, por poner un ejemplo, ¿vale?, y le pone una gran cantidad de efectos en pantalla, posiblemente un disco duro mecánico se quede corto. Eso sí, recordad que también utiliza DirectStorage, la funcionalidad que tiene la Xbox Series X y S, gracias a lo que era la arquitectura de Microsoft y su sistema operativo, que aquí ha aprovechada por el propio, es una paranoia, por el propio PlayStation, en este caso el juego port de PC, Ratchet & Clank, ya que se basa en Windows, que también utiliza DirectStorage. Es decir, el exclusivo de Sony en PC utiliza la tecnología de disco duro de la Xbox, porque en PC utiliza Windows. Así que la locura, tío, la locura. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que cuidado, porque el DirectStorage seguramente también ayuda a ese proceso, punto 1 y punto 2, requisitos mínimos, very low, no tiene nada que ver con requisitos altos, que equivaldría a una PlayStation 5 en tamaño de textura, necesidad de ancho de banda para procesar datos, etc. ¿Dónde veremos si nos mintieron con el SSD mágico para este videojuego? Pues cuando salga a la venta y se instale este juego en un disco duro y se pongan settings altos. Ahí veremos si se pegan tirones, si se tardan en cargar el escenario, y ahí saldremos de dudas. Pero yo a día de hoy no me aventuraría a decir que nos mintieron, que no nos mintieron, porque yo veo esto y tiene sentido. Ahora bien, repito, cuando ya salga a la venta, seremos los primeros. Yo, si puedo, lo probaré, os diré, escúchame, nos mintieron, o fijaos qué mal va en un disco duro tal. Seremos los primeros en hacerlo, pero yo sería cauto. Dicho eso, que es la polémica que todo exclusivo tiene, porque ya sabéis que cualquier juego exclusivo tiene polémica. Eso funciona así, ¿vale? Pues dicho, una vez contestado a ese tema de la polémica, comentamos los requisitos mínimos. El port está hecho por Nixes y se nota una puta barbaridad. El port tiene un requisito muy ajustado, muy correcto, y además utiliza tanto todas las tecnologías de AMD, todas las tecnologías de NVIDIA y todas las tecnologías de Intel. No digo nada. A ver si aprenden otro. Y, bueno, requisitos mínimos, ¿cuáles serían? Pues 720p para mínimo, 30 FPS, gráficos en very low, y pide una 960, una gráfica que puede tener como que 9 años, ¿vale? O aproximadamente un i3 y un Ryzen 3 3100 con 8 GB de RAM. Es decir, puede moverse en el ordenador de tu bisabuela este videojuego, y un disco duro mecánico, ¿vale? A 720p, 30 FPS. Eso quiere decir que se va a mover de maravilla en nuestra queridísima, que tengo por aquí, nuestra queridísima Steam Deck, porque la Steam Deck es bastante más potente que eso, así que vas a poder jugar a ese juego perfectamente aquí, ¿vale? Bueno, requisitos recomendados para poder jugarlo en... Eso se llama hacer un port en condiciones, las cosas como son. Nada que ver con el de Last of Us Parte 1, que fue auténticamente lamentable. Requisitos recomendados, 1080p 60fps sería, ¿no? Para jugar a 1080p, 60fps en medio, una 2060 o una Radeon 5700, un i5 8400 o un Ryzen 5 3600, es decir, tecnología de hace ya como que 8 años, ¿vale? 16 GB de RAM y 75 GB en un SSD. No especifica que SSD, si más rápido o más lento, ¿vale? Para jugarlo en alto, 1440p, 60 FPS o 4K30. Esto para mí sería la versión PlayStation. Esta y el siguiente
y el siguiente volcado. Serían la versión PlayStation aproximadamente, ¿vale? Bueno, pues me pediría una 3060 Ti o una RX 6800. La verdad es que ahí veo una descompensación brutal, porque una 6800 es muchísimo más potente que una 3060 Ti. Es decir, yo ahí veo una descompensación brutal, ¿eh? Una 6800 más bien que una 3080. Bueno, un poquito inferior, más bien como una 3070. Pero bueno, da igual. Por ahí sea una 6800 XT, sino una 3080. Bueno, 3060 Ti, 6800, para jugarlo en alto a 1440p, 60 FPS. i5, 11400, Ryzen 5, 5600. 16 GB de RAM y 75 GB de espacio en el SSD, ¿vale? Para jugarlo ya con Ray Tracing en alto, ¿vale? Es decir, lo mismo que el anterior preset, pero con Ray Tracing, ¿vale? 1440p, 60 FPS, 4K 30 con Ray Tracing, ¿vale? Una 3070 y una 6800 XT. Micro, un i5, 11600K y un AMD Ryzen 5, 5600X, ¿vale? Y 16 GB de RAM. La verdad es que está el juego súper bien optimizado. Es que son, básicamente, más o menos esos dos presets. Es como una PlayStation 5. Así es como deberían ser todos los ports. Siempre, no como la basura del The Last of Us, por ejemplo, ¿vale? Ultimate Ray Tracing. Y esto ya es para los más pecerdos, ya super mega ultra top. 4K, 60 FPS en settings altos, lo máximo, ¿no? Con Ray Tracing en muy alto, una 4080 o una 7900 XTX de AMD, un i7-12700K o un Ryzen 9-5900X y 32 GB de RAM. Así que bueno, ya sabéis que luego es como todo. Diréis, bueno, yo tengo una 4070 Ti, por ejemplo, como yo, o yo tengo una 3080 o tal. Pues ya sabéis que estaréis entre unos presets y otros. Podéis a lo mejor con el DLSS llegar a ese 4K con DLSS, o porque tiene DLSS 3.0 como Dios manda. ¿Vale? Para que la gente pueda sacar partido al dinero que se gastan, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces podría alcanzar seguramente esos settings sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que nada, pues muy buen port, al menos en papel. Habrá que ver si no nos vende la bacalada una vez que ya salga a la venta y lo compremos. Y para comprarlo, nada mejor que Instant Gaming, vuestra página de juegos digitales de PC y consola. Aquí tenéis, pues, grandes ofertas, como por ejemplo el Street Fighter 6 a 40 euritos, el Ratchet & Clank está súper barato a 39 euritos, tenéis el Starfield a 75 euretes, ¿vale? Que la versión de 100 euros, con todo el contenido descargable, los pases y tal. El Exoprimal, si no queréis, lo queréis jugar en Game Pass, que también está en Game Pass, ya sabéis. Lo tenéis aquí por 47,99. Only Up, el juego de moda, 9,49, juego de que consiste en ir para arriba sin parar, que lo está jugando mucha gente haciendo speedrun. Y luego recordad que ya tenemos tutorial actualizado de Xbox Live Gold. Corred insensato. Microsoft, hay una noticia que, por cierto, no he traído hoy, ya hablaré mañana, pero la avanzo, en donde Microsoft se está planteando no poner plan familiar. Ojo con eso. Microsoft está pensando en no extender el plan familiar. Ya lo ha bloqueado en los países en donde lo puso de prueba y hay rumores de que a lo mejor no lo implementan y lo quitan del mercado el plan familiar. Recordad que el Game Pass Ultimate ha subido 2 euros. Por tanto, la forma más barata de tener Game Pass Ultimate con EA, EA Play, xCloud, PC y consola sigue siendo la conversión de tarjetas Xbox Live Gold a Game Pass Ultimate. Tenéis el tutorial en mi canal, que por 130 euros pues tenéis 2 años de Game Pass Ultimate, 360 euros, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí lo tenéis. Y lo dicho, también podéis comprar tarjetas digitales de las tiendas de PlayStation o de Nintendo. Muchísimas gracias Instant Gaming por patrocinarnos. Y recordad que debido a que estáis apoyando mucho el canal, pues Instant Gaming también hace un sorteo todos los meses para la comunidad del canal, que simplemente vais a este enlace que os estoy poniendo aquí, ¿vale? Os logueáis con vuestro Gmail o con vuestra cuenta de Instant Gaming, que es totalmente gratis, y participáis en el sorteo del juego que os dé la gana. Simplemente vais, venís aquí, como digo, loguéis con Google o loguéis con Instant Gaming y le dais al botón naranja de participar. Con eso, listo. No se puede comprar en Turquía ni en Argentina, Quaidman. Está prohibido. No funcionan. En Turquía y en Argentina han prohibido comprar códigos de Gold para transformarlo en Game Pass Ultimate. Lo dijimos ya en una noticia anteriormente. Así que ya, hombre, yo creo que ya, a ver, escúchame, ya está barato. Por 130 euros. Y si decís que soy
de las Canarias, por ahí me dijeron que salía más barato, pero bueno, eso no lo he dicho yo, ¿vale? Sí. Y yo, mantengamos el servicio. Ya no estamos pasando. Lo queremos en la en el canal, en el tutorial. Eufrate lo tienes explicado en el nuevo tutorial. Es 3-2 la conversión. 3 años de Gold son 2 años de Game Pass Ultimate. 130 euros son 360 euros de Game Pass. Así que sigue saliendo muy, muy, muy bien, ¿vale? Ahí tenéis todos los pasos y todo lo que tenéis que hacer. Seguidlo. Y yo os digo, es la mejor forma de ahorrar, ¿eh? Así que, bueno, a quien le interese Game Pass. Porque, ojito, ¿eh? Que se me ha llenado los comentarios de ese vídeo de peña diciendo, yo no me gusta el alquiler. No me... Pues entonces, ¿qué hace en ese vídeo? Si no, de verdad, yo no entiendo, tío, la gente hater que va a los vídeos a dejar su bilis. Pero si no te gusta Game Pass... Oye, totalmente respetable, pero no tienes por qué poner un comentario. Hay comentarios así de grande diciendo, yo prefiero gastarme los 130 euros en comprar juegos de segundo. Pues me parece perfecto. Sí, a mí me gusta comprar videojuegos. Yo soy más de coleccionar que de utilizar 6 de suscripción, que también tengo 3 años de Game Pass con el tutorial que hice, ¿vale? Pero independientemente de eso, yo soy de picotear de todos los sitios. ¿Qué necesidad hay de dejar tu comentario de 3 párrafos para decir que no te gusta el Game Pass? Pues me parece perfecto. Para la gente que le guste, ahí tiene el mejor precio y que lo disfrute. Y la gente que no le guste, pues tío, no sé, yo de verdad... lo digo de verdad, yo no entiendo, tío, esos comentarios en cada vídeo de 7 párrafos para decir el odio que le tiene a lo que se comenta en el vídeo. Yo no lo entenderé jamás, tío. No, o sea, digo, no lo entenderé jamás. ¿Sabes? Yo es que no sea un fanático de los de suscripción. Ya lo he dicho que Game Pass me parece el mejor servicio. Lo consumo mucho por el juego día 1 de Xbox y tal. Pero yo termino comprando los juegos, incluso en físico si los sacan, ¿no? Porque me gusta coleccionarlo. Pero, tío, hay que pensar en todo el mundo. Y de verdad, yo pienso en esa gente que tiene poco dinero o que no valora los videojuegos de la misma forma que yo. Porque a mí me gustan los videojuegos coleccionarlos, tenerlos, manusearlos, tener ediciones coleccionistas como esa de Zelda que hay ahí detrás, ¿no? Etcétera. Pero hay gente que ve los videojuegos pues como yo veo la serie o el cine. A mí me gusta la serie y el cine, pero no voy comprando Blu-ray. Pues habrá gente que sea muy coleccionista de Blu-ray que diga, Dios, tío, qué sacrilegio verlas comprimidas en streaming, no verlas en Blu-ray, calidad 4K real, no sé qué, con un montón de modos de cosas, no sé. Pues seguramente, pero es que gustos colores. Yo es que de verdad, totalmente. Y mi respeto a la gente que le gusta los hice suscripción. Yo lo que sí que digo siempre es que siempre haya opción para la gente que nos guste comprar en digital, para la gente que nos guste comprar en físico y a la gente que le guste los hice suscripción. Mientras haya opción y ninguna opción mate a las otras, bienvenido sea. Otra cosa ya es el debate que no toca de esto va a matar a esto y a esto, o el digital, o el 6 de suscripción, o el físico siempre va a existir, o el físico no sé qué. Eso es un debate que no viene al caso. Mientras existan las tres opciones, que cada uno elija la que quiera. Yo es como lo veo, macho. Es decir, yo... es que hay un hate, de verdad, a cada tema, a poner ahí... Tío, el Game Pass... A esa gente que no tiene mucho dinero, o quiere gastar mucho dinero, o por ejemplo en Latinoamérica, que a lo mejor, o mucha gente aquí en España, sin irte más lejos, que no tiene un salario muy alto, que le gusta jugar a videojuegos, y pues de una forma legal puedes alquilar videojuegos por poquito dinero al mes, te quitas un par de copas y te estás pagando un mes de 300 juegos. Porque hay otro que dice, yo es que no quiero jugar a juegos doble A o simple A. Venga, tío, todavía estamos con que en Game Pass no hay triple A. ¿Todavía no hemos quedado en el pasado? En Game Pass hay muchos triples A. Muchísimo. Primero los de la propia Microsoft, que van a empezar ya a llegar en tromba. Segundo los de Activision Blizzard, que vienen en tromba. Tercero los de Bethesda, que están ya ahí y vienen los nuevos. Y cuarto, pues algunos día uno de third parties y muchos otros que llegan con más retraso de third party. Todavía estamos con la cantinela de que los juegos de Game Pass son morralla. Yo de verdad, os lo digo de verdad, te lo digo, tío. Es decir, macho, y repito, que yo soy de comprar videojuegos, que a mí me da a elegir, y yo soy de comprarme uno o dos juegos al mes, si me da a elegir entre compro y suscripción, pero no estoy ciego, hace muy, mucho bien para la gente, es una opción de compra muy positiva para mucho público, para gente que quiere gastar poco, para rentas pequeñas, tío, no sé, yo es que no entiendo, tío, el...
Ay, cómo me de verdad odio que la gente no sea asertiva. Yo es una cosa que cada uno tiene una vida y cada uno ve la vida con sus zapatos, tío. Lo que para ti es una mierda, a lo mejor otra persona le está salvando el poder poder tener un gran catálogo de videojuegos y poder disfrutar. Y lo mismo que digo de Game Pass, lo digo del PlayStation Plus, un servicio que por 100 euros al año, la versión intermedia, la premium, no la super platino esa, la tocha, sino la normal, la extra, creo que se llama. Pues está de puta madre. Por 100 pavos tiene un montón de juegos de la PlayStation. Recomendadísimo a aquella gente que no tenga mucho dinero para gastarse mucho dinero en juegos de PlayStation. Muy buen servicio de suscripción. No tan bueno, obviamente, como el Game Pass, ni mucho menos. Pero escúchame, le doy un 8. Al Game Pass le doy un 9,9. Pero es que al de PlayStation le doy un 8. Buen servicio también, ¿no? Entonces, joder, macho, yo es que no sé la gente lo amarga que está de imponer ahí su criterio. No, porque son juegos de mierda. Pero todavía estamos con eso. Evolucionemos, por favor, evolucionemos. Ay, Dios mío, de verdad, Dios mío, el conmigo contra mí, de verdad, el conmigo contra mí. En eso se ha convertido la sociedad, las redes sociales y todo lo que nos rodea. El conmigo o contra mí. Se acabó esos debates sanos, el contraponer ideas, el cambiar de opinión tras dialogar. Nada, ahora el conmigo contra mí. O te mato, o te reviento, o contra mí, o el enemigo. Es decir, es lo que hay, ¿no? Qué pena de puta sociedad estamos creando. Me pone enfermo, tío. Me pone enfermo. Y eso que hablamos de videojuegos. Si hablamos de temas mucho más importantes que los videojuegos, telita ya, ¿eh? Bueno, Sega estaría licenciando una IP inmensamente. Bueno, a ver. Tenemos que ponernos en antecedentes, ¿vale? Tenemos que ponernos en antecedentes, ¿vale? Importante. Sega dijo literalmente hace una semana que no iban a traer el mundo NFT a los videojuegos. Pero de repente se ha olvidado, porque han firmado un acuerdo con GameDoshi, la plataforma de NFTs, para sacar un nuevo juego de una IP muy famosa en Web 3.0. Así que, bueno, tras llamar a los juegos como... tras el CEO de Sega llamó a lo que era el... No, perdón. Tras la propia Sega llamar que este tipo de que los juegos Play to Earn eran aburridos y que no tenían sentido, y bloquear todo teóricamente el plan de NFTs, de repente Linext se ha asociado con Sega para que en su plataforma de NFTs GameDoshi, de blockchain, ¿vale?, pues aparezca Sega con una IP muy potente. Entonces, es como en plan, what the fuck, es como, ¿qué me estás contando? Por un lado me dice una cosa, pero luego hace otra. Es decir, como, ¿qué ha pasado aquí, no? Los juegos Play to Earn son aburridos, no tienen sentido, lo paramos todo. Paramos el Sega NFT, que se llamaba la marca, algo así. Y de repente, dos doritos más tarde, Sega se anuncia con Light Next, con una IP inmensamente popular para su plataforma de juego blockchain GameDoshi. Sí, tío, yo no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Dice, a través de esta asociación, dice, GameDoshi proporcionará contenido web 3.0 a cualquiera que quiera disfrutar fácilmente de esta nueva IP, que no pueden decir, incluidos los fanáticos de Sega. La INS se complace de asociarse con Sega para traer juegos emocionantes al espacio web 3.0 para jugadores de todo el mundo, dijo John Tsuko, CEO de Line Next. Así que bueno, pues estaremos atentos a ver lo que quieren decir, ¿vale? Así que bueno, estaremos atentos y nada, pues lo iremos viendo. De otra cosa no puedo decir. Bueno, y toca rematar el bloque de noticias con Street Fighter. Sí, la sintonía de Street Fighter. Ya sabéis, llega a su fin. El juicio a Activision Blizzard King llega a su fin. Y
es que Microsoft ha machacado al FTC en el, bueno, en el juicio de la vamos a empezar por parte. Microsoft ha machacado al FTC en el juicio en donde la FTC quería bloquear la compra durante la ejecución del juicio que había ahora en agosto por parte de la FTC contra Microsoft. Paralizar así la compra, lo que llevaría a Microsoft a no poder ejercer la compra de ninguna de las formas. A pagar 3.000 millones a Activision Blizzard King si no se ejecutaba la compra antes del 18 de julio. ¿Qué ha pasado? Pues que ese juicio era muy importante, no porque fuera ya definitivo, que era todavía el juicio de la FTC contra Microsoft, en breve, sino, entiendo yo que queda, sino porque este juicio marcaba jurisprudencia y básicamente el querer bloquear la compra hasta que finalizase el juicio de la FTC. Básicamente era se aportaba en ese juicio preliminar, podemos decirlo así, las mismas pruebas que en el juicio de la FTC contra Microsoft que tenemos ahora en una semana, ¿no? Por tanto, si perdían este juicio, posiblemente no tiene sentido el siguiente juicio que tienen con la FTC, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que, como estáis viendo, Microsoft ha machacado a la FTC. Tanto es así que la FTC, tras conocer la resolución de la jueza, intentó apelar y la jueza le ha dicho que se monten y pedalen. La FTC intentó apelar y decir que no estaban de acuerdo y tal, y la jueza ha dicho que la apelación, que no hay hueco a la apelación y de que ese bloqueo preliminar no tiene sentido. La jueza también decía pues cosas bastante interesantes, como que, por ejemplo, bueno, pues que Microsoft se tiene que comprometer a sacar Call of Duty nada más y nada menos que en PlayStation y en todas las plataformas que dijeron bajo juramento. Y esto es muy importante, esto es muy, muy importante, porque es la única IP a la que Microsoft está obligada, según todos los papeles y todos los juicios, la única IP a la que está obligada a sacar en la competencia. Call of Duty, todo lo demás que hace Activision Blizzard King, los tres estudios que ha comprado, o publisher, mejor dicho, que ha comprado, pues tienen su derecho a sacar, pues como veces, de los juegos exclusivos. Ojito con esto, porque el único juego, y repito, obligado según todos los juicios y al final toda la operación, sería Call of Duty. Y lo que os interesa, ¿cuándo llegarán los juegos de Game Pass a Call of Duty? Pues no, bueno, ¿y cuándo llegarían las distintas franquicias? Pues a ver, no se sabe. Lo que sí se sabe es que Call of Duty llegaría como mínimo hasta 2025. Así se hacía eco Tom Warren en las propias sentencias del juicio, ¿vale? Se hablaba de que Call of Duty llegará a Game Pass en 2025 debido a unos acuerdos que hay que respetar, que tienen de marketing y de exclusividad de imagen con la propia Sony. Por tanto, hasta 2025 no veríamos la franquicia Call of Duty en Game Pass, pero eso no significa que no lleguen pues otra IPs a Game Pass. Yo creo que a finales de año, esta Navidad es como golpe de efecto, ya os digo yo que tenéis los juegos de Activision, como estoy escuchando, en Game Pass, seguro. Bueno, ¿y qué es lo que se viene a Game Pass? Pues, bueno, el universo Xbox hizo un montaje, pues, muy bonito. Ahí tenéis todo lo que se viene a Game Pass próximamente. Estamos hablando de la saga Call of Duty al completo, IPs como Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Tony Hawk's, Sekiro yo lo pondría en duda porque ahí hicieron de distribuidores, no sé si Sekiro podrían o no ponerlo, Prototype 1, Prototype 2, Transformer, Ultimate Alliance de Marvel, Deathloop, los juegos de Tortuga Ninja, Guitar Hero, tendríamos Skylanders, King Quest, Diablo, Overwatch, tendríamos también World of Warcraft y bueno, y muchísimas IP que están ahí paradas. Incluso, quién sabe, ¿os imagináis un StarCraft realizado en primera persona por ID Software? Todo es posible a partir de ahora. Pero no solo eso, hay que entender el tamaño de lo que ha comprado Microsoft. Y esto, una imagen, dicen que vale más que mil palabras. Han hecho este, bueno, diagrama de tarta, digámoslo así, en donde podemos ver el tamaño de las desarrolladoras y el tamaño total de Activision Blizzard King en dos círculos concéntricos. Espectacular. Solo Blizzard es casi el doble
Y es más grande, mejor dicho, no el doble, pero es bastante más grande que toda Bethesda y Xbox Game Studio a nivel de trabajadores, estamos hablando, ¿vale? King es casi tan grande como Xbox Game Studios. Yo me quedo loco. Me quedo loquísimo. Y luego, el conglomerado Activision, pues equivaldría un poco a Xbox Game Studios. Estaremos hablando de unos 15.000 trabajadores. La verdad es que, yo en mi humilde opinión, creo que la balanza PlayStation, Nintendo y Microsoft estaba compensada con la compra de Bethesda. Tras la compra de esto, la paliza hacia Nintendo y hacia Sony se convirtió en más directo en cantidad de estudios y en cantidad de mano de obra. No tiene igual. Es una auténtica brutalidad. Es brutalidad. Es una, yo lo defino como una brutalidad. Vosotros pensad que esto no lo vais a notar en los próximos 2 o 3 años, porque muchos de esos estudios ya han sacado sus títulos. Pero cuando todos los acuerdos acaben, cuando veamos Diablo 5, cuando veamos los nuevos juegos de Blizzard, cuando veamos todos los lanzamientos nuevos, todo va a ser, eso ya es cosecha mía, pero es mi opinión personal, todo va a ser exclusivo. Como han hecho con Bethesda. Mantener los acuerdos, mantener los compromisos, como ese Call of Duty, pero todo no va a ser exclusivo. Es una lluvia de putos videojuegos a mediano y largo plazo de cara a Microsoft. Es una auténtica locura. ¿Vosotros estáis viendo eso? Es una locura. Hay otro organigrama que quizás, bueno, fijaos en los tamaños. Activision Blizzard se merienda a Bethesda y Xbox Game Studios ellos solos. Bethesda es más pequeño, es casi de grande, como solamente Treyarch. Es espectacular. Es espectacular. El tamaño es algo que ni viéndolo así plasmado a uno le cabe en la cabeza. Pero cuando uno ve todo lo que tiene Microsoft en el horizonte, que ya va siendo hora de que lleguen, también lo digo, ¿vale? Pues es espectacular. Aquí podéis ver también todo lo que tienen en marcha y todos los estudios que hay a partir de ahora. Es increíble. Es decir, vosotros fijaos, ¿no? Es decir, tenemos a 3D Industries con Halo, The Coalition con Gears, a Turun 10 con Forza, a Rare con Sea of Thieves y Everwild, a Playground Games con Fable y Forza, Ninja Theory con Senua's Saga, Project Mara, el The Inside Project, que es otro proyecto que está en desarrollo, The Initiative con Perfect Dark, Undead Labs con State of Decay, con Pulsion Games, con el juego que vimos, de que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, del así como oscuro de Stock Motion, Obsidian con Grounded, Abowed, The Outer World 2, con Pentiment, Exile, con el, bueno, con Clockwork, ese juego que era en primera persona de rol. Double Fine, con una nueva IP y los futuros. Ay, ¿cómo se llama el juego de la saga que tienen? Psychonauts. World Edge, que son los encargados de Age of Empires. Mojang, que son los Minecraft. ¿Vale? Luego tienen Bethesda, con Fallout 74, Starfield, Zenimax, con The Elder Scrolls Online, ID Software, con Quake, Doom y un sinfín de IP, Machine Game, con Indiana Jones, Warfield Team 3, Roundhouse, con un estudio que todavía tiene que sacar algo nuevo, Arkane, con Deathloop, Redfall, y lo nuevo que saquen, Tango Gameworks, con Ghostwire Tokyo, Hi-Fi Rush, y por ejemplo, el Devil Within, que teóricamente van a sacar, Activision con Treyarch, Call of Duty, Infinity War, Modern Warfare, Raven Software, ojalá que Raven Software traiga el nuevo Singularity, que también son los encargados del Warzone, Sledgehammer Games con los Call of Duty Vanguard, High Moon con, dando soporte, un estudio que da soporte a los Call of Duty, Binox también da soporte a Call of Duty, Toys for Bob con Craft Bandicoot, Spyro the Dragon, Blizzard con World of Warcraft, MMO, Hearth of Stone, Diablo 4, Diablo Immortal, Overwatch, es una puta locura. Pero no solo eso, también están los Xbox Game Studios con People Can Fly, con una nueva IP, Asobo haciendo Flight Simulator, Inside haciendo As Dusk Falls, Avalanche Studios haciendo Contraband, IO Interactive con una nueva IP de fantasía de RPG, tenemos a Oxide haciendo un nuevo juego de estrategia, Brass Lion Entertainment haciendo un juego de Gutan Clan de RPG teóricamente, a Stoic con otro proyecto, Alter Space VR haciendo teóricamente un juego que no se sabe cuál va a ser, un nuevo Killer Instinct no sabe por quién, a Certain Infinity con una nueva IP, a Kojima Production con un nuevo juego y a GoldenEye Remastered también en desarrollo. Estos últimos que he dicho no son estudios de Microsoft, son estudios second party, es decir, son como por ejemplo Square Enix con PlayStation, estudios en donde Microsoft pone dinero para que hagan videojuegos propios de Microsoft. Todos estos últimos que he dicho, desde Asobo hasta todos los que he terminado diciendo, todos estos estudios son second parties. A falta de third party, todo eso es second party.
Y casualmente tras la compra empiezan a verse primeros movimientos. El primer movimiento, tras ya tener la compra ahí a tiro de piedra, por cierto, antes de esos primeros movimientos, pues hay que destacar que la CMA, tras ver la sentencia, hincó rodillas. Sí, la CMA también se rinde ante Microsoft. Así que, bueno, pues Microsoft se sienta a hablar con la CMA a petición de la CMA, ya que ha comunicado a la CMA que está abierta a negociar para no tener que ir ni siquiera a juicio, buscar algún tipo de remedio conductual propio, ¿no? Que se amolde un poco a la última resolución de la CMA. Todos felices y también terminar ya la polémica en Reino Unido. Así que, bueno, hay gente que considera este movimiento que puede ser peligroso porque la CMA puede reabrir otra vez el juicio, no sé qué. A ver, yo creo simplemente, incluso en los tiempos que se han dado, simplemente considero que la CMA ha visto el percal, se han quedado solo en el mundo y han dicho, tras las presiones que han tenido, que eso también es digno de, también de debatir, ¿eh? Las presiones por parte de Microsoft hacia un país entero como Reino Unido te da a entender lo que es Microsoft y luego el resto. Microsoft ha tenido a un país en debates, debido a que Microsoft con sus declaraciones hundía al país tecnológicamente hablando, amenazando con irse. El primer ministro se reunió con la propia presidente Brad Smith de Microsoft para tratar este tema. Y la resolución de, tras esas reuniones y la resolución de la FTC, la CMA, de repente está abierta a negociar. Así que, por tanto, el culebrón de Reino Unido también parece ser que tiende a su fin. Y tras eso, pues empiezan los primeros movimientos. El primer movimiento que ha llamado la atención se ha conocido hace unas horas y es que los Call of Duty clásicos vuelven a estar online con más de 65.000 jugadores. Nada más y nada menos, los Call of Duty clásicos de 360 y de PC, por supuesto, vuelven a estar online. Call of Duty 4 Modern Warfare, Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3 de repente vuelven a tener todos los servicios online disponibles y se han llenado de jugadores que se han hinchado a jugar pues estos días. Master Draw, luego eso me lo dice al final y se lo hacemos, no te preocupes. Y la guinda del pastel, que sé que está ahí morbosillo, la guinda del pastel de todo este acuerdo, la guinda del pastel. Sí, estabais esperándolo. Phil Spencer anuncia que PlayStation ha firmado el acuerdo que no querían firmar. Han firmado el acuerdo vinculante para mantener Call of Duty en PlayStation tras la adquisición de Activision Blizzard. Dice Phil Spencer, nos complace anunciar que Microsoft y PlayStation han firmado un acuerdo vinculante para mantener Call of Duty en PlayStation tras la adquisición de Activision Blizzard. Esperamos un futuro en el que los jugadores de todo el mundo tengan más opciones para jugar a sus juegos favoritos. Todo se resume en eso. Así que, bueno, pues ahí lo tenéis. Al final no les quedó otra, era lo lógico. Sinceramente creo que ambas compañías han hecho lo que tenían que hacer. Yo, sinceramente, sabéis que siempre, bueno, pues intento informar de la información en general. No soy un experto en estos casos, pero yo creo que ambas compañías han tenido el rol que tenían que tener. Una, ambas haciéndose la víctima, ¿vale? Punto uno, me parece normal. Una intentando dárselo para su parcela, la otra diciendo que nada le parecía bien para intentar rascar, pues tumbar el acuerdo. Y al final, pues nada, esto es lo que ha pasado, esto es lo que se ha decidido. Y estaba claro que Sony al final pues no se iba a quedar sin Call of Duty con todo el dinero que le dan. Me imagino que habrán firmado durante 10 años. También destacar el papel de la reguladora. A toda esa gente que se pregunta para qué está la reguladora, pues vosotros, si ya he traído a gente que me seguís de siempre, la habéis visto conmigo la información, pero a toda esa gente que se pregunta para qué está la reguladora, pues mirad las declaraciones de la propia Microsoft y Phil Spencer y mirad cómo, gracias a la reguladora, pues han conseguido cosas. Primero, Phil Spencer empezó diciendo
que solamente el acuerdo iba a ser, se iba a mantener los acuerdos firmados, como hicieron con Bethesda, ¿vale? Luego dijeron 5 años, más las IPs actuales y tal, y al final dijeron 10 años. E incluso metieron a Nintendo Switch, e incluso metieron a otras compañías en la nube para los remedios conductuales de la Unión Europea, GeForce Now, otros competidores, ¿no? Todo eso, obviamente, sin reguladores no hubiera sido posible. Así que para que entendáis muchas veces que los reguladores están para eso, ¿no? Así que bueno, pues lo dicho, al final yo por lo que doy a entender y como resumen, la compra está hecha, posiblemente no lleguen al 18 de julio o hagan un tipo de prórroga para pagar los 3.000 millones a Bobby Kotick, y al final el resumen es, la compra se hace y Call of Duty es lo único exclusivo que va a oler PlayStation. Y yo también metería Nintendo, ¿eh? Así que, bueno, pues ahí lo tenéis. Y ya te digo, ahí lo tenéis. No hay mucho más que hablar de ese tema. Iremos viendo ya cuando ya hagan los anuncios, cuando anuncien cosas para el Game Pass y ese tipo de cositas. Y bueno, el juicio, el único flico que queda, el juicio de la FTC, que conociendo el sistema judicial de Estados Unidos un poquito, así a grosso modo, entiendo que una jurisprudencia en donde se dan las mismas pruebas, los mismos testimonios y ya hay una sentencia totalmente firme, no le tengan mucho recorrido, ¿no? Así que bueno, con eso terminamos la noticia de esta semana y ahora pasamos a los rumores. Pues empezamos con Call of Duty. Empezamos con Call of Duty. Parece ser que los archivos de Call of Duty Warzone 2 sugieren que el evento de revelación de Modern Warfare 3 está en el horizonte. Yo, más que Modern Warfare 3, ya vimos un rumor aquí también en donde se veían como imágenes de la Guerra del Golfo. Yo creo que abogo por un spin-off de Call of Duty Modern Warfare. Y el Modern Warfare 3 se lo van a dejar para el 2025. Yo abogo por un spin-off del personaje Ghost. Un Call of Duty, una especie de DLC o campaña del personaje Ghost ambientado en la Guerra del Golfo. Y sería un puntazo, ¿no? Bueno, así lo dice, como estáis viendo, un popular insider de lo que sería un filtrador muy famoso de Call of Duty llamado Hey, I'm Alex. Dice, parece que ocurrirá un evento relacionado con Al-Amzra de MZ en la temporada 5. Se llama Revelación. Así que, bueno, los jugadores, dice esta pieza, los jugadores podrían estar preparados para un evento especial en vivo que tenga se tenga que esperar algún tipo de nueva temporada o nueva historia, ¿no? Quinta temporada, nuevo juego, no se sabe, ¿vale? Esta es una vez que escuchamos algo sobre la nueva entrega, ya que Insider Gaming habló sobre el título de Call of Duty 2023 Modern Warfare 3, siendo desarrollado por Sledgehammer Games y cuenta con la asistencia de otro estudio. Así que, bueno, otro rumor más que se unen, ¿vale? Call of Duty per se, otro filtrador, compartió previamente imágenes del diseño para la próxima entrega de Call of Duty en mayo. Estas imágenes aluden a la posibilidad de que un terminal, un mapa de Call of Duty Modern Warfare 2009, que revivió otro título de Call of Duty, podrían regresar a Modern Warfare 3. Bueno, yo lo dicho, yo, ante todos estos rumores, lo que yo digo, básicamente, es que... Es muy humilde opinión, ¿eh? Yo creo que se va a venir un spin-off de Call of Duty o algún tipo de expansión para el online. Por ahí lo veo. Bueno, rumores también de la nueva Nintendo Switch 2, que empiezan a salir cositas. Y es que, bueno, ya de este tipo de cosas también se spoilearon la fecha de la anterior Nintendo Switch, ¿eh? Con rumores de este tipo. Y es que el creador de carcasas de metal, Hong Hunz, espera subir en bolsa a principios del primer trimestre de 2024. Así lo dice el medio de inversión chino Money DJ, ¿vale? Lo dice que la gente invierta en esta compañía, ya que se van a hinchar a vender carcasas de protección para una nueva consola de Nintendo. Los señores de Hong Sun, fabricante chino especializado en este tipo de dispositivos de carcasas para dispositivos electrónicos, ¿vale?
Así lo han dicho en un informe interno, que Hongsun ya está preparando su fábrica para dar suficientes unidades este primer trimestre a una nueva consola de Nintendo. Por tanto, podemos decir que si Hongsun está preparando su fábrica para esas carcasas este primer trimestre del 2024, es porque básicamente saben que va a ser Nintendo Switch en ese trimestre. Tendrán información de Nintendo, de fabricantes de piezas de la propia China, que sé que estas consolas se fabrican en China. Por tanto, todo apunta a que podría salir en la misma fecha que Nintendo Switch 1, en marzo. ¿Qué os parece? Yo lo doy bastante creíble, Bueno, Assassin's Creed Codename Red podría lanzarse en 2024, según parece unos links que se han puesto en lo que sería en LinkedIn, ¿vale? Dice lo siguiente, dice, según una publicación en LinkedIn, Arisa Languzarz, ejecutiva de desarrollo comercial y asociación de la marca Ubisoft, descubierta recientemente por Access de Anonymous en Twitter, dice lo siguiente: estamos buscando un socio patrocinador para el título Assassin's Creed Codename Red para el próximo año. Y lo promociona como el mayor éxito de taquilla. Así que, bueno, pues no hay mucho más que decir. Si la Pepe Ubisoft está buscando un socio para el próximo año para Assassin's Creed Red, pues básicamente es que el juego saldrá ese año, ¿no? Lo anuncian como un triple A. Ya sabéis, juego que teóricamente tendremos una especie de samurái y un ninja, si no recuerdo mal, dos personajes que podremos elegir en el Japón feudal. Y por último, otro rumor de Call of Duty, que debería haberlo puesto junto con el otro, pero se me ha pasado, ¿vale? Call of Duty Black Ops saldría en 2024, debido a que el actor Luke Charles Stafford dice que será el protagonista, que pondrá la cara protagonista al personaje principal. Y en sus redes ha subido vídeos con el staff de Activision, se ven con las camisetas de Call of Duty, indicando que va a ser el protagonista. Así que bueno, el protagonista dice que se llamará Radcliffe. Y bueno, pues dice que está súper encantado de participar en el próximo lanzamiento de Treyarch. Por tanto, este señor, sin querer o queriendo, ha spoileado lo que sería el lanzamiento de Call of Duty Black Ops o de un nuevo Call of Duty de Treyarch para el año que viene. Y este rumor sí que es tocho, porque es que se ve ahí en el típico circulito de cámaras para el motion capture. Y es que el vídeo que hay aquí en sus redes sociales, que luego quitó algo de eso, pues se ve el tío hablando con la gente del staff ahí de Call of Duty. Así que bueno, pues ahí lo tenéis. Call of Duty, Black Ops, y el año que viene. Por tanto, este año tiene que ser, yo creo que va a ser una expansión, casi seguro. O un DLC de Ghost, casi lo seguro. Bueno, ahora toca pasar al juego, nada más y nada menos que al juego de la semana. Vamos a por ello, ¿no? Vamos por el juego de la semana. El juego de la semana no podía ser otro que la nueva IP de Capcom, que está, por cierto... ¡No! Día 1 en Game Pass, eso es. Exoprimal. Juego que todavía no he podido probar, ¿eh? No lo he podido probar, de verdad. Lo siento, no he podido probarlo. Tengo ganas de probarlo, pero básicamente lo ponen como una especie de multiplayer cooperativo en un universo en donde dinosaurios caen de vórtices en medio de las ciudades. Sí, hay agujeros negros o algo así, en donde en esos vórtices dimensionales o lo que sean, caen decenas de dinosaurios, desde velociraptores hasta tiranosaurios. Así que, bueno, pues ahí tenéis nada más y nada menos que el nuevo juego de Capcom con el R-Engine, ¿vale? No Unreal, sino el R-Engine, ¿vale? Que luce espectacular y que, bueno, es una auténtica bizarrada, es una auténtica locura. Habrá que probarlo, como digo, juego cooperativo de acción con su especie de modo historia. Y bueno, no sé qué os parece, no sé qué os parece a vosotros. Dice, la historia es una bizarra, dice Nico Gómez, totalmente. Así que bueno, pues está día 1 en Game Pass. Así que ahí lo tenéis. También lo tenéis disponible en PlayStation 5, PlayStation 4. Lo tenéis también disponible en PC, en Game Pass, como digo, Xbox One, Xbox Series. Y podéis jugarlo con vuestros colegas en cooperativo. Ya tiene también, os lo digo, una hoja de ruta con un montón de DLCs. Va a tener temporada y quieren alargarlo varios años en el tiempo.
Así que lo dicho, el juego es un juego como servicio a todas. Así que habrá que ver cómo sobrevive y cómo se mantiene y cómo se actualiza. Pero ya sabéis, es un shooter cooperativo en tercera persona, en donde nuestros personajes se meten en una especie como de servoarmadura super futurista, en donde van a reventar oleada y oleada y oleada, sobre todo de dinosaurios, aunque también hay soldados enemigos, ¿vale? Bueno, no sé cómo estará de historia, a pesar de esa bizarrada de los dinosaurios que caen de vórtice, pero como digo, tiene bastante buena pinta, al menos a nivel de producción. Exoprimal, ya disponible para todas las plataformas. Así que bueno, pues ahí lo tenéis. Capcom está en un momento súper exquisito y yo no sé si este juego es una mierda o no, pero habrá que ver qué tal es y habrá que ver qué tal. Así que lo dicho, no sé, ya cuando lo pruebe lo contaré, pero no sé, a mí la verdad es que creo que es de los últimos que Capcom me parece lo más flojo. Pero oye, solo he visto vídeos, hay que probar las cosas. Y además está día 1 en Game Pass, lo tenéis baratito. Todo lo que se ve en Game Pass, todo lo que he hecho en Game Pass, vamos, estáis tardando si tenéis un PC en pillar el Game Pass. O si sois usuarios de PC, mejor dicho, sois usuarios de PlayStation, que yo, de verdad, esta generación, compraros una Xbox Series. Y si sois usuario de Xbox, compraros una PlayStation 5. Porque se vienen un montón de títulos. Esta generación va a estar muchísimo más repartido el exclusivo y muchísimo mejor los catálogos, no tan desequilibrada la cosa. Bueno, dicho esto, empezamos con el especial a las 12 de la noche, nada más y nada menos. Empezamos con el especial PlayStation, los juegos que nos marcaron, o mejor dicho, que me marcaron, porque hoy estoy solito, ¿vale? Así que venga, empezamos. Desde hace años llevo una doble vida, de día trabajo. Pero después. Mi corazón y mi adrenalina se disparan. Al verme jamás pensarías que puedo moverme a velocidades increíbles. Correr más rápido. Saltar más alto. Llegar más lejos. Y aunque he sobrepasado los límites, yo sí puedo decir que he vivido. Bueno. Los juegos que me marcaron, que me marcaron. Pues la verdad es que en PlayStation 1 se me queda chico. En PlayStation 1 te voy a reconocer que se me queda chico en la lista. Nuevo oficial a bordo. Gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias, VR Ryzen. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que habéis suscrito, Muchísimas gracias a todos, chicos, de corazón. Bueno, los juegos que nos marcaron de cada PlayStation. PlayStation, ¿qué recuerdos? PlayStation, la verdad es que nunca olvidaré esa consola, porque fue una consola que tengo muy buenos recuerdos con mi padre. Tengo muy buenos recuerdos con mi hermano jugando al Rey de la Pista. Y la verdad es que todo empezó con este vídeo, que me acuerdo que tenía la Superjuego, ¿vale? Que era la hostia. Este vídeo fue algo increíble. Estás entrando en el mundo de los gráficos 3D en tiempo real. Un mundo donde solo hablaremos de realismo, arcade y un modo de vida. A un mundo donde los objetos y los personajes toman forma. Un mundo donde los seres humanos están libres de movimiento. Esa demo técnica de la mantarraya y del dinosaurio, decía, confirmaba el director, el presidente de Sega, que les mató. Han salido unas declaraciones del presidente de Sega Saturn, que dice que esas demos técnicas les mataron. Porque Sega hizo una consola 2D, como era Sega Saturn, y tuvieron que meter un segundo procesador en PC corriendo. Por cierto, no tiene desperdicio esa entrevista, Y ese enfoque de las 3D fue ganador. Ese enfoque de las 3D fue ganador junto al precio. El E3 de PlayStation fue demoledor con ese 2.99 versus 4.99 que era la Sega Saturn. Sega Saturn que salió en verano, una consola saliendo en verano en Estados Unidos, cuando PlayStation, sin embargo, salió en Navidades, ¿no? Es decir, todo fue una auténtica locura. Sega estaba peleada por un lado con. Estaba peleado Sega América
con Sega Japón, mientras que uno lado estaban sacando Sega Saturn a su puta bola, los otros estaban promocionando el Mega CD y el 32X. Fue una generación en donde Sony también se valió mucho de su fama como marca del electrodoméstico para captar a muchos usuarios. Yo, por ejemplo, era súper de Mega Drive, sin embargo, pues me llamó la atención que Sony, ¿no?, la famosa Sony, sacara una videoconsola, ¿no?, y sobre todo 3D, ¿no? Y es que PlayStation tuvo un grandísimo catálogo de lanzamiento. Wipeout, Destruction Derby, todos esos juegos lo hubiera puesto. Sin lugar a duda, como juegos emblemáticos, pero no podía ponerlos todos, tenía que elegir solo 5. Y uno de los juegos que pongo, sin lugar a duda, que fue transformador, sobre todo para mi copiloto Rubio, más que para... Bueno, a mí me impactó, pero a mi copiloto Rubio le marcó muchísimo. Fue un juego que muchos seguramente a lo mejor ni conoceréis, pero era un juego que realmente... Uf, en aquellos tiempos en donde el arcade, los shooting ups, lo eran todo, fue un antes y un después. La verdad es que fue un antes y un después. Un antes y un después. Hablo nada más y nada menos. Hablo nada más y nada menos que de mi queridísimo Filosoma. Juego matamarcianos brutalísimo. 6.990 pesetas me costó. Me lo hice en una tarde, fue tristísimo, pero el juego era una auténtica delicia. Un matamarciano en donde, bueno, tenía muchísima narrativa y nos ponía, pues, una especie de juego de con muchísimas perspectivas. Molaba mucho porque el juego mezclaba el 2D con el 3D y para cambiar la cámara, que era la gran novedad del videojuego, utilizaba imágenes pre-renderizadas mezcladas con el juego. Por ejemplo, a lo mejor, en primero el juego empieza como un shoot'em up de perspectiva, digamos así, de vertical, un shoot'em up vertical. Luego se pone como un afterburner, luego se pone como un R-Type. La cámara va cambiando en todo momento y sobre todo el juego se va aderezando con muchísimas cinemáticas como las que estáis viendo en pantalla, ¿no? Juego de verdad muy, muy bien hecho, muy, muy chulo. Y la verdad es que el juego era espectacular, tío. Es decir, espectacular, de verdad, espectacular. Así que muchas gracias, Mr. Brad Death. Muchas gracias por seguirme en todas las plataformas. Un abrazo, tío. Así nos vemos en la Gamepoli. Así que por cierto, es próximamente la Gamepoli el fin de semana que viene, ¿eh? Que hay que hablar de eso. La Gamepoli es el fin de semana que viene. Ojito con eso, ¿eh? Bueno, pues Filosoma, como digo, esta era la intro, que era súper larga, guapísima. Fijaos, ¿no?, cómo te ponía aquí en tesitura. Vosotros fijaos cómo te ponía aquí en tesitura, cómo empezaba el inicio de la fase. Bueno, estas son las opciones, ¿vale? Y fijaos cómo empezaba el inicio de la fase, ¿no? Es, como digo, un shooter de... Empezaba así como un shooter de scroll vertical, ¿vale? Y todo el rato va hablando con los pilotos, va hablando la computadora. Muy como los juegos actuales, ¿no?, en donde siempre van hablando los protagonistas, ¿no? Así que aquí, por cierto, está en japonés, ¿no? Pero el juego estaba en inglés. Todo el rato van hablándote, ¿no? Estaba súper, súper chulo, tío. Súper, 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 súper chulo. Sobre todo lo que molaba muchísimo era, por ejemplo, los cambios de perspectiva. Por ejemplo, aquí mata al enemigo, ¿vale? Aquí mata a este primer medium boss, ¿vale? Y ahora cambia la perspectiva. Ahora se ve la nave por debajo. Ahora se ve la nave por debajo, ahora veréis, ¿no? ¿Lo veis? ¡Wow! Y ahora por debajo. Y continúa, ¿no? Está súper chulo. Daros cuenta que con un CRT, de tubo, esas transiciones se notaban muchísimo menos, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí, tras avanzar aquí, ¿vale?, vais a ver que de repente cambia a ponerse por detrás. Fijaos qué guapo. Es que estaba guapísimo eso, tío. Estaba guapísimo. Y ahora se pone como un afterburner, tío. Estaba brutal, tío. Brutal, brutal, brutal. Lo dicho, uno de los mejores matamarcianos que he jugado en mi vida. Y luego tuve una segunda parte en PlayStation 2, que fue una especie de survival horror dantesco, pero dantesco, 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 dantesco. Y que ni siquiera os lo recomiendo ni que os acerquéis a él. Más, no llegó a... Si no recuerdo mal, no llegó ni siquiera a Europa. Así que bueno, ahí lo tenéis. Shoot'em up, totalmente imprescindible. El juego se... De verdad, aquí, por ejemplo, se puede ver modo retipe. El juego está muy, muy chulo, de verdad. Con un buen filtro de scanlines, una tele de tubo, el juego gana muchísimo. Que en esta imagen es así, rollo pixelada, ¿eh? Así que lo dicho, Filosoma, el juego que Juanma, me acuerdo que vino a mi casa. Juanma vino a mi casa con su Mega CD, todo ahí vacilón. Yo del Mega CD y le dije, vente para acá, anda. Entra en el mundo de PlayStation, Juanma. Le puse este juego y automáticamente, no sé si duró 3 o 4 días,
automáticamente Juanma tenía una PlayStation en su casa. Se vino muy ancho allí con su Mega Drive y su Mega CD, claro, porque es que en la época te daban a entender algunas revistas que el Mega CD y el Mega 32X era algo parecido a la Sega Saturn y a la PlayStation, cuando eso no tenía nada que ver. Eran mundos totalmente, nada que ver, ¿no? Bueno, eso sí, deciros también que en este shooter, ahora que estoy viendo, me he acordado, hay cuatro armas, que es un láser, la típica Vulcan. También tenéis como una especie como de minas que pone por la parte trasera de la nave. Y bueno, la verdad es que está bastante guay y tenéis que ser muy estratégicos. La verdad es que estaba bastante chulo. Lo dicho, Filosoma, uno de los juegos inolvidables que nunca olvidaré cuando subí a Centro Mail y compré este videojuego, que lo seguía de Big in Japan en Hobby Consola, y cuando llegó aquí a España lo compré día uno sin dudar. Pero si hay un juego que yo creo que a todos nos marcó y le tenemos muchísimo cariño, sin lugar a dudas, ese fue la saga Tekken. Tekken 1 fue algo inolvidable y fue uno de los grandes golpes que ya recibió Sega Saturn en su inicio. Tekken 1 lucía muchísimo mejor que Virtual Fighter. La batalla se lidiaba en los recreativos y Namco ya la empezó a ganar. Tekken 1 era simplemente bestial. Y el port de Tekken 1 fue demoledor. Tekken 2 mejoró la fórmula, pero Tekken 3... llevó todo eso al siguiente nivel. Tekken 3 parecía magia negra, porque en esta generación, en estas primeras generaciones, los videojuegos empezaban siendo reguleros y terminaban evolucionando gráficamente hasta un nivel que era inimaginable. Yo creo que si ahora los juegos van evolucionando durante la generación, en esta época evolucionaban ya a otro nivel. Y la verdad es que fue una auténtica pasada. Tekken, lo que era Tekken, aquí tenéis Tekken 3, se veía increíble en una PlayStation 1. Y la verdad es que la jugabilidad es brutal. A día de hoy sigue la saga Tekken teniendo los mismos fundamentos que los Tekken de aquella época. Tras más de dos décadas, siguen teniendo, como digo, los mismos fundamentos. Algo que me resulta y me vuela la cabeza espectacular, pero es que hay que reconocer que crearon unos videojuegos simplemente casi perfectos, tío. Casi perfecto. La verdad es que sí, yo reconozco que fui un privilegiado, porque lo he dicho muchas veces, mi padre, en paz descanse, le gustaban los videojuegos. Entonces yo tenía el apoyo económico de mi padre, y encima mi hermano y yo éramos unos friki enfermos de los videojuegos. Por tanto, mi padre solo tenía que comprar los videojuegos para nosotros y comprar como un regalo grande para los tres. Entonces yo reconozco que soy de los privilegiados que he podido disfrutar todas las generaciones, desde los microordenadores en mi casa, desde el lanzamiento. Eso sé que no lo puede decir mucha gente. Y también el hueco que me falta lo relleno Juanma y algunos otros amigos. Porque Juanma también se compró todo de lanzamiento. Mega 32X, Mega CD, la Dreamcast. La Sega Saturn fue la única consola que, junto con Neo Geo, que yo no vi en la época. La única consola. Todas las demás o las tuve o las disfruté en el momento. Y la verdad es que fui un privilegiado. Siempre lo diré y le estaré literalmente agradecido a mi padre, que en paz descanse, porque los vicios que yo me pegaba con él fueron increíbles. Empezó todo con un Astra en CPC, luego con un 286, y luego ya pues, con PlayStation, y luego otra vez volví al PC, ¿no? Es decir, fue espectacular. Soy un auténtico privilegiado. Tuve más de 30 juegos en la época. Juanma tuvo más de 60 juegos de Mega Drive en la época. De PlayStation tuve más de 15 o 20. No llegué nunca a tener la pirata siquiera. Así que realmente... Una auténtica locura. Bueno, pues por eso os puedo decir los juegos que disfruté desde el inicio. Porque sí que os puedo hablar, ahora que se lleva mucho el, ¿no?, el decir que lo que has vivido, lo que no has vivido, pues yo he vivido todo eso en la época, ¿no? Todo eso lo viví en la época. Un juego también que me gustó muchísimo, de Insomnia Games, si no recuerdo mal, porque me encantaban los shooters en aquella época. Daros cuenta que para mí en aquella época vi por primera vez un Half-Life en PC. Aquello fue una auténtica locura. El Half-Life me voló la cabeza, me transformó para siempre y me hizo ver que el PC ya estaba a otro nivel. Half-Life 1 me transformó en la época. Lo vi en casa de un amigo en una Monster de 4 megas con suavizado de textura, y Half-Life 1, aquella visión con 20 chavales en un cuarto mirando un CRT de 14 pulgadas, me transformó
y me enamoró de los shooters, pues me hizo buscar muchos shooters en PlayStation, que era lo que yo tenía en aquellos momentos. ¿Y qué shooters compré? Pues compré nada más y nada menos que Disruptor, juego de Insomniac Games que estaba muy bien y que para la época era un shooter más que decente y que, bueno, se basaba un poco más bien, no se basaba en Quake 1 ni en Quake 2, ni muchísimo menos en eso, se basaba más bien lo que sería en una especie como de, como estáis viendo, en sprites 2D al más puro estilo Doom, que es lo que más o menos se movía, ¿no? Así que, bueno, pues Disruptor, como digo, fue un juego bastante, bastante bueno. Como estáis viendo aquí, de PlayStation, con muy buenos gráficos en este tipo de shooters, y que para mi gusto fue uno de los mejores shooters en primera persona que tuvo, sin lugar a dudas, PlayStation 1. Como digo, creo que lo hizo, si no recuerdo mal, Insomniac Game, ¿vale? Y bueno, una auténtica maravilla, shooter en primera persona, en un mundo futurista donde vas por distintos mundos. Y bueno, la historia era bastante superflua, pero como digo, estaba muy, muy de moda el rollete este de los shooters. Y de verdad es que hizo bastante, bastante, bastante buen apaño este videojuego. Quake 2 llegó ya en los últimos activos de la generación. Yo ahí, Dani, 84, yo ya en ese momento era ya pez cerdo. Conseguí convencer a mi padre para comprarme un PC y ya pasar de PlayStation y de las consolas durante un tiempo. Quake 2 no llegué a catarlo en PlayStation porque ya convencí a mi padre de pasarnos al PC. Entonces, bueno, pues aquí tenéis Disruptor, juego que os recomiendo muchísimo, buenísimo shoot'em up, que la verdad es que, como digo, para muchos pasó desapercibido, pero que fue uno de los mejores shooters en primera persona que tuvo, sin lugar a duda, PlayStation, y que a mí me llevó horas y horas y horas y me enamoró. Bueno, no me puedo ir sin hablar del JRPG, género que marcó un antes y un después en la videoconsola, ¿no? Es decir, y uno de esos JRPG, sin lugar a duda, pues fue Final Fantasy VII, ¿no? Salió muy cerquita de la fecha de mi cumpleaños, ¿vale? Y la verdad es que lo compré en Centro Mail, casi de salida, y nos enamoró al instante, ¿no? Al principio lo jugábamos cada uno por separado a mi hermano, pero terminamos jugando todos juntos. Y Final Fantasy VII fue uno de esos juegos que te dejaba con la boca abierta de las emociones, las músicas, los gráficos, lo largo que era, las posibilidades, los giros de guión. Final Fantasy VII fue un antes y un después en la historia del mundo del videojuego, de los JRPG, en la propia historia de la propia PlayStation también. Pero sin lugar a dudas también fue un antes y un después en la historia de muchísimos jugadores de la época, ¿no? Así que, bueno, pues ahí tenéis Final Fantasy VII. ¿Qué decir de él, no? La historia de Cloud, de Avalanche, ese grupo terrorista que quiere reventar los reactores de Mako, que absorbían la energía del planeta, y que tras muchísimos giros de guión, pues la historia va evolucionando de formas que ni te esperas, ¿no? Personajes tan brutales como Red 13, Tifa, Barret, Keith Sith, o qué decir de Vincent, ¿no? Que tuvo hasta su propio spin-off en PlayStation 2, ¿no? Juegazo que nos marcó a todos, con esos gráficos pre-renderizados, esos giros, ¿no? Que hacía la cámara, todo eso nos dejaba con la época con la boca abierta, todo esto que estáis viendo nos dejaba todo el mundo con la putísima boca abierta, no los podéis ni imaginar. Juan me dice que le dejé el CD1 y que al terminarlo fue el Prica a comprarse el juego, ¿no? La verdad es que sí, fue otro de los juegos que Juanma no se fiaba y le dije, cómprate Final Fantasy. Y me dijo, no, los cabezones. Le dejé el disco 1, se lo terminó, lo devoró y automáticamente fue al Prica a comprarse el videojuego, ¿no? Me acuerdo de la crítica de los cabezones, joven, no me acordaba yo de eso. Sí, señor, tío. La verdad es que fue algo brutal. Fue algo brutal y ya os lo digo, fue algo increíble en la época. Y qué decir, Final Fantasy VII, vivirlo en la época, comprarlo en la época, en el lanzamiento, fue algo mágico. Pero hubo un juego que me dejó Juanma. Hubo un juego que me dejó Juanma que también me enamoró y al cual eché muchísima, muchísima, muchísima hora. Y también era un JRPG que nunca olvidaré. Un JRPG precioso y que tiene una intro espectacular. Hablo de Alundra, buenísimo, buenísimo juego que Juanma lo pilló en la época y que a mí me enamoró.
Sobre todo porque me recordó, aunque era básicamente un Zelda de PlayStation, pero a mí me recordó a lo que yo había jugado en la época, que yo a Zelda no lo había tocado en aquellos años, porque tenía Mega Drive y luego PlayStation. A mí me recordó muchísimo a Story of Thor. Y la verdad es que el juego era una auténtica pasada. Lo devoré y me pareció sinceramente sublime. Juegarral donde lo haya. JRPG súper increíble, que os recomiendo a todos que lo juguéis, pues maquinitas de este tipo, portátiles, y sobre todo este verano, de verdad, perfecto juego para jugar estas vacaciones si queréis un juego de rol clásico, bien hecho, bien ambientado y sobre todo un clásico. La verdad es que el juego fue increíble, no olvidaré nunca pues lo que supuso este juego para mí. Y este me lo dejó Juanma, la verdad, y tenía unos graficazos, tío, tiene unos graficazos 2D. Sí, vamos, dice, super difícil la mamorra del hierro, super desquiciante. Totalmente, totalmente, Juanma. Totalmente. Juego que me encantó, juego que me enamoró. Y de los pocos juegos 2D que procesé, porque recordad, en la época, todo lo que era 2D estaba totalmente como vetado. Era como, esto es antiguo, ¿no? Pues este, sin embargo, sí que lo devoré y sí que me encantó. Este Alundra fue sencillamente espectacular. Y ya os digo, brutal. Juanma dice por ahí, decía por ahí Quitman que estaba forrado. No, Juanma era hijo único, que es diferente. Juanma era hijo único, ya tenía su dinerillo, sus cosas para el niño, para tal. Yo tenía a mi padre y a mis hermanos, que eran mucho más mayores que yo. Estaban como que 7 años y 9 años, ¿vale? Y luego estaba mi padre, pues que también era mi soporte económico. Y Juanma, pues, ahí tenía ahí el niño de la casa, ya tú sabes. Y ya te digo, tío, Juanma, reconozco, yo por ejemplo era más de gusto promedio en la época, ¿no? Sí, tenía Final Fantasy, tuve, bueno, podía decir muchísimos juegos de la época, Fate to Black, Final Fantasy, luego también tuvo Psycho Force, me gustó mucho ese juego de lucha, tuve muchísimo, Final Fantasy 8, no sé, tío, es que tuve muchísimos juegos. El Ghost in the Shell también me acuerdo aquel juego. Pero Juanma es verdad que Juanma le gustaba. Juanma también le gustaba mucho el 2D. Juanma, por ejemplo, tuvo Symphony of the Night en la época, tuvo Tombi, tuvo el Clonoa. Juanma se compró todo eso. Todos los que venían a la hobby console, dijo, puta, se compraba 3 o 4 juegos. No sé, está en el chat, que diga cuántos tuvo. Yo no llego a tener 80 juegos de la PlayStation, por lo menos. Yo tuve unos 20 juegos, 25. Juanma llegó a tener como que 80 juegos de la época. Por lo menos, ¿eh? Juanma en la época tuvo 80 juegos de PlayStation 1. Una puta barbaridad, sí. Es decir, fue una auténtica locura. Es decir, Juanma tuvo unos 150 juegos. Y yo con 25 ya era el puto amo, ¿eh? 150 juegos. Es que yo me acuerdo, es verdad, ¿eh? Yo me acuerdo que de ver la estantería de madera que tenía y estaba tapizada de títulos. Es decir, tapizado de títulos aquello. Es decir, aquello estaba tapizado de títulos. Yo por eso he dicho 80 juegos, porque yo me acuerdo de ver la estantería de madera que tenía repisa, los juegos apilados, ¿eh? Me acuerdo perfectamente, tío. Fue aquello espectacular, ¿eh? Fue aquello espectacular. 150 juegos originales, sí, sí. Juanma nunca ha pirateado una consola en su vida. Nunca jamás Juanma ha tenido una consola pirata en su vida, ¿eh? Nunca. Yo la PlayStation 1 me compré la Action Replay con muelle el último año de vida y ni siquiera supe utilizarlo bien. Y lo dejé de lado. Pero Juanma nunca ha tenido una consola pirata en su vida, ¿eh? Así que, por eso, tío, 150 juegos, sí, 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 me acuerdo perfectamente. Es que los tenía un porrón, pero un porrón, una locura. Pero lo mismo con todas las generaciones, ¿eh? Lo mismo con todas las generaciones, ¿eh? Porque ahora entramos en PlayStation 2. Ahora entramos ya en PlayStation 2, porque de verdad, de PlayStation 1, si os gusta este tipo de especiales para la temporada que viene... Os lo dejo ahí, si os gusta este tipo de especiales para la temporada que viene, podemos hacer lo mismo, pero consola por consola, y hacer un top 10, ¿eh? Porque se quedan muchísimos se quedan fuera, ¿eh? Muchísimos se quedan fuera. Lo digo porque molaría a lo mejor hacer un top 10, ¿no? Así que, bueno, ahora toca PlayStation 2. Ya sabéis, siempre las paranoias del anuncio de PlayStation eran la hostia, ¿eh? Anuncio súper, súper paranoico de la época.
Bueno, primer juego que tengo que poner. A ver, PlayStation. Esta generación, yo fui más de GameCube que de PlayStation 2, ¿eh? Tengo que reconocerlo, ¿eh? Yo aquí me compré, la primera cosa que compré de esta generación fue GameCube. Era pecerdo y lo complementé con GameCube. Y luego me fui comprando ya PlayStation 2 y Xbox un poco más avanzada la generación. Pero aún así, algunos juegos de PlayStation 2 los disfruté. Pero esta generación no fue... Para mí PlayStation no fue un sistema principal. La primera consola que compré en esta generación fue GameCube, porque me enamoró los Resident Evil y sobre todo un juego llamado Eternal Darkness. Pero, como digo, PlayStation tuvo un juego que me dejó con la boca abierta y fue un juego que me impactó muchísimo a mí y mi hermano André, como fue este Zone of the Enders 2 de Konami by Hideo Kojima. Posiblemente, hasta la fecha, el mejor juego de mechas, con permiso, del Armored Core que sale ahora en agosto. Pero hasta la fecha, para mí, es con diferencia Zone of the Enders 2. Juanma tenía el 1 y el 2, por supuesto, Juanma lo tenía todo. ¿Vale? Juanma, es que no podía imaginar la cantidad de títulos que compró Juanma. Es que no os podéis hacer una puta idea de la cantidad de juegos que compraba Juanma, ¿vale? Pues lo dicho, Zone of the Enders 2 es un auténtico bombazo. Yehudi, nuestro protagonista, el protagonista, tiene un carisma bestial y es una auténtica maravilla. Tenéis el juego ya remasterizado en HD para PlayStation 4 y Xbox One, incluso en VR lo tenéis, ¿vale? Pero de verdad, no os lo podéis perder. Sinceramente es un juego hack and slash, digámoslo así, de mechas y también shoot'em up, mezcla las dos cosas, con un estilo cel shading muy particular, muy bien hecho, que exprimía la PlayStation 2 al máximo. El juego se ralentizaba, no podía más. La PlayStation iba a reventar. Las cinemáticas, como podéis ver, mezclaban anime con motor gráfico del juego y le sentaban de maravilla. Aquí no voy a spoilear, aquí es cuando encuentra la armadura y todo eso. Voy a enseñar un poco de acción para que veáis el juego, ¿vale? Y el juego, la verdad, es que estaba guapísimo. Aquí está el tutorial. Le enseño combate y eso ya está. Es que el juego mola muchísimo, tiene distintos tipos de poderes, de si lo típico de bloquear a todo el enemigo y lanzar muchos misiles. También tiene como una especie de como de espada que va reventando a los distintos este, y sobre todo la música, los gráficos y todo, era increíble. La verdad es que el juego tiene lo típico, tiene también una narrativa Made in Kojima súper buena, de verdad. Yo creo que es una de las mejores sagas que ha hecho Kojima en su historia. Lástima que la dejase de lado y nunca más volviesen a explotarla. Porque, como digo, Zone of the Enders 2, si os gustan los mechas, los animes y ese tipo de cosas, es una auténtica delicia, ¿eh? Pero una auténtica delicia. Jugablemente es una maravilla, visualmente es una maravilla. Ha envejecido súper bien para el tiempo que tiene. Como digo, lo tenía en PC, lo tenía en PlayStation 4, lo tenéis en Xbox One remasterizado y está increíble, tío. Es que está increíble, tío. Increíble. Y jugablemente una locura, tío. Una locura. Como hack and slash, se siente espectacular. Súper dinámico. Súper espectacular. Y como digo, llevaba la PlayStation al límite, tío. Llevaba la PlayStation al límite. Por ejemplo, voy a enseñar aquí otro gameplay un poquito más adelante. Aquí las cinemáticas eran guapísimas, tío. Con el motor del juego. Voy a poner aquí un enemigo final. Muy Metal Gear, los enfrentamientos, la cinemática y eso. Give that orbital frame back. Está en español, no os preocupéis. Who's the runner? La música, los escenarios destruyéndose. Era la hostia, era una auténtica locura, tío. Una auténtica locura de juego, tío. Una locura, tío. Una locura. Bueno, pues Zone of the Enders 2, juego que os recomiendo muchísimo. Pero sobre todo que juguéis en esa... Yo lo jugué en la época y fue espectacular. Las sensaciones fueron increíbles. Lo juegas hoy, te sigue sorprendiendo. Imagínate. Bueno, Silent Hill 2 es el siguiente título. Para mí mi Silent Hill preferido, ¿eh? Y eso sí. Silent Hill 2. Es que no tengo ni palabras. Yo creo que es una de las mejores aventuras que jugué en mi vida, con todo lo que supone el juego a nivel gráfico, narrativo, de experiencia, de giro, de terror. Es de esos juegos que básicamente son normal que hagan un remake,
porque fue totalmente una auténtica locura. Fue una brutalidad. Silent Hill 2, para mí lo jugué en PlayStation 2 y fue una auténtica locura. Silent Hill 2 era de esos juegos que rayaban la perfección de cómo tenía que ser un juego de aventura a nivel gráfico, a nivel de acción y a nivel todo, tío. El maletero del principio. Así que estaba muy chulo, tío. Muy chulo. Yo me imagino que todos lo conoceréis, pero bueno, la verdad es que el juego estaba íntegramente hecho con el motor gráfico, cosa que se agradecía también en la época, muy raro de ver eso, que están siempre cargados de juego. Y sobre todo, lo que más impresiona del Silent Hill 2 era que venía de hacer un juego que era casi perfecto, como fue el Silent Hill 1, y es que Silent Hill 2 reventó a Silent Hill 1 con permiso de lo que era la novedad, ¿no? Pero a nivel de música, a nivel de narrativa, a nivel del personaje, a nivel de profundidad, a nivel de mecánicas, técnicamente se sintió como un salto mega brutal. Fue una locura. Silent Hill 2, nadie pensó que iba a poder superar de una forma tan brutal a Silent Hill 1. Y con esa banda sonora, como estáis citando ahí muy bien, Sharingan, con Akira Yamaoka, que fue una banda sonora que yo creo que es una de las bandas sonoras más recordadas del mundo del videojuego, ¿no? Survival Horror por... Survival Horror, vamos, de referencia. Y encima todo hecho en 3D en tiempo real, con unas cámaras cinematográficas, como estáis viendo, increíbles, y con una ambientación bestial, y sobre todo con una narrativa que te dejaba con la boca abierta. Silent Hill 2 es de esos juegos atemporales que todo el mundo debe de jugar, y bueno, ahora se viene un remake, parece ser que exclusivo temporal de PlayStation 5, yo creo que al año saldrá en Xbox, y en PC sale creo que a la par, ¿no? Que en PlayStation, no recuerdo mal. Y bueno, os lo recomiendo muchísimo, de verdad, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que bueno, ahí lo tenéis. Y el juego es simplemente una auténtica maravilla. De verdad, muy críptico eso, los simbolismos y la música, la ambientación, fijaos. ¿Qué? El montaje, la dirección. Es una PlayStation 2, es una mierda de PlayStation 2. Y es espectacular, tío. Como dice Frau Caput, no ha envejecido nada, nada mal. Fijaos qué dirección artística más buena. Se sigue viendo bien. Una auténtica maravilla, de verdad. Juegazo también, de verdad, juegazo. Me marcó muchísimo. Y bueno, fue algo impresionante. Fue algo impresionante. Bueno, y si tenemos que ver PlayStation 2, PlayStation 2 me dio a conocer una de mis sagas preferidas en todas sus vertientes. Y es que, ¿qué deciros de lo que para mí... muchísimas gracias, 22. Para mí siempre ha sido una auténtica maravilla lo que son los beat'em up. Pero es que dentro de los beat'em up nació un género llamado hack and slash con Devil May Cry, que perfectamente podía haberlo metido aquí, ¿vale? Devil May Cry fue uno de los exponentes. Onimusha también me enamoró muchísimo. Pero sin lugar a duda, God of War marcó un antes y un después. Santa Mónica Studio nos traía una especie de furia de titanes hecha videojuego, con un nuevo personaje, super cañero, super enfadado con el mundo, super violento, y con un tratamiento cinematográfico de los combates como nunca se había visto antes. Realmente God of War nos dejó a todos con la boca abierta, y disfrutarlo en la época fue un auténtico acontecimiento. God of War, de verdad, fue de lo más grande, como dice J. Ben Sayan, en la época, en la generación, y fue una de las cosas que nos marcó para un antes y un después, ¿no? Creo que se convirtió automáticamente en una de las franquicias más queridas de PlayStation de esa generación y de ahora en adelante, ¿no? La verdad es que el juego era con una escala espectacular y épica, gráficos súper sorprendentes para la época, y sobre todo lo fluido que iba a 60 FPS rocoso. Un juego como este, ¿no? Con lo que ponía en pantalla, ¿no? Violento, desgarrador, con una también una narrativa de venganza. Pues Kratos, no, el personaje de Kratos nos lo presentaban, y la verdad es que nos conquistó a todos para siempre, ¿no? Automáticamente God of War se puso top 3 franquicias más queridas de PlayStation. Y aquí empezó a verse, en esta franquicia, en este giro, ya empezó a verse
un pequeño pasito de esa PlayStation que dejaba de ser japonesa y empezaba a occidentalizarse, ¿no? Porque PlayStation 2 seguía siendo, al igual que PlayStation 1, una generación más en donde los títulos japoneses dominaban, ¿no? Y como digo, este God of War fue de esos primeros títulos, junto con Jak and Daxter, junto con Ratchet and Clank, que empezaban a verse como esa PlayStation Studios occidental. Cosa que en la PlayStation 1, aunque hubo algún juego, no se vio tanto, ¿no? God of War fue espectacular, la verdad. Buenísimo juego, muy variado en la jugabilidad, en el combate. La verdad es que luego llegó God of War 2, que lo potenció todo y mejoró el juego mucho más. Pero aún así, aunque God of War 2 fue mucha mejor entrega todavía, siempre las primeras entregas son las que tienen ese shock, ¿no? De la presentación de la franquicia, ¿no? Y God of War, la verdad es que fue una auténtica pasada. Chulísimo, muy plataformero, buen diseño de niveles y sobre todo una aventura bestial y violenta. God of War se convirtió totalmente en clásico, instantáneo. Y la música y la epicidad es que era increíble. Que cómo remataba a los personajes. Es que era increíble, tío. Para los amantes de los beat'em up y todo ese tipo de género, tío, los hack and slash de este tipo eran gloria, tío. Jugabilidad, que yo me atrevería a decir, hasta más completa que Final Fantasy XVI, fíjate. Y tener juego 20 años, o 20 y pico años. Bueno, pasamos al siguiente, como que también exprimí la PlayStation al máximo. Juego que ponía, ¿no?, a la PlayStation 2 contra las cuerdas, y juego que marcó un antes y un después. Después de ICO vino este. Ya sabéis de qué juego hablo, ¿no? Shadow of the Colossus. Gen Design nos traía, pues, uno de sus juegos más queridos. Shadow of the Colossus era una auténtica locura. Era un juego en donde lo que teníamos que hacer era matar a enemigos gigantes. Es decir, aquí no había enemigos pequeños. Era una boss rush continua en donde teníamos que ir por una especie de mundo abierto matando a enemigos gigantes. Era una especie como de matatitanes espectacular. La verdad es que es muy original, y el tener que ir viendo cuáles eran los puntos débiles de esos titanes enormes e ir matándolo uno a uno, pues hacían que el juego se sintiera muy, muy diferente a lo que había en la época, ¿no? Ideas revolucionarias, como se notaba que aquí los estudios de mercado todavía no dominaban la industria para bien, y que la gente podía plasmar su idea y su imaginación sin tener ningún tipo de presión, o al menos seguramente sí habría alguna, pero no a las que hay hoy en día, de tantos millones de dólares que rentabilizar, porque si no el proyecto se va al carrer, ¿no? La verdad es que Shadow of the Colossus fue una auténtica locura, muy también del estilo de God of War, escala ultra épica y con personajes inolvidables al mismo tiempo que combate que quedarán en la retina. La verdad es que aquí el juego iba, el pobretico, fijaos cómo iba el juego, y bajaba los 20 FPS, el juego iba casi vomitado por PlayStation 2, pero aún así a la gente le dio igual, la gente disfrutó de esa escala, de esa puesta en escena y de esa música también soberbia. La verdad es que el juego era sencillamente espectacular. Shadow of the Colossus fue un antes y un después también en los juegos de este tipo. Bueno, tenéis el remake en PlayStation 4, que es lo mismo pero super mega potenciado y que está a 4 duros. Juego imprescindible, de verdad, y que se ve brutal en la PlayStation 4, ¿eh? Brutalísimo. Pues uno de los exclusivos que también marcó un antes y un después, sobre todo por esos pedazos de gráficos que tenía para la época, y sobre todo la originalidad de la propuesta y la escala. La verdad que fue un juego también totalmente inolvidable. Pero si hubo una franquicia que marcó un antes y un después en las consolas de PlayStation, que luego también salió en otras plataformas y tal, tenemos que hablar de la saga Metal Gear Solid de Konami. Saga que es su tercera entrega, Metal Gear Solid 3,
pues nos dejó a todos con la boca abierta. Posiblemente el preferido de muchos. De ahí que ahora llega el remake en unos meses. Pues la verdad es que nos dejó loquísimo. Aquí llamamos a Big Boss, no llamamos a Solid Snake, digámoslo así. El Snake original, Big Boss, ¿no? La verdad es que el juego era chulísimo, narrativa bestial. Aquí teníamos que enfrentarnos contra nuestra propia instructora jefa, Boss. Y la verdad es que fue increíble, tío. Momentos brutales. Juego que todo el mundo recordará con mucha nostalgia para cuando se vivió. Y que tuvo dos ediciones, la normal y la Substance, que tuvo un modo en primera persona que le permitió un mejor gameplay a la primera interacción del videojuego en la generación de PlayStation 2, ¿no? La verdad es que el juego fue espectacular. Juego que todo el mundo amó. La verdad es que la segunda entrega sí que fue un poquito más polémica, ¿no? Con ese que parecía que iba a llevar Solid Snake y lo llevaba a Raiden y tal. Pero en esta entrega yo creo que todo el mundo fue unánime. Y que esta entrega, Metal Gear Solid 3, pues la verdad es que todo el mundo se enamoró de él, la verdad. Lo dicho, Metal Gear Solid 3 fue de esos juegos que todo el mundo, casi todo el mundo, creo yo, que tuvo una PlayStation 2 jugó en la época. O mucha de la gente. Y que fue uno de los juegos que desató pasiones. Ya sabéis, juego de sigilo, con mucha cinematográfica, mucha cinemática, pero sobre todo juegos de sigilo y de enfrentamientos contra jefes, con siempre momentos muy originales y mecánica muy original en esos enfrentamientos. Y luego momentos inolvidables como ese que estáis viendo en pantalla, que es simplemente inolvidable y que echa el lagrimón. Metal Gear Solid 3 Snake Eater fue de esos juegos que marcaron toda una generación. La que fue increíble, ¿no? Fue realmente increíble. Y bueno, y podríamos decir muchos más juegos, como digo, en esta PlayStation 2 y tal. Podríamos decir mucho más juegos, como, que te digo yo, Devil May Cry, como digo, el Jak and Daxter. Podemos decir más juegos, por ejemplo, que yo recuerdo de PlayStation 2, algunos matamarcianos como RTP Delta. Es que hay muchísimos, tío, hay muchísimos. Podemos decir ya third parties como Bully, que estáis diciendo ahí. Podemos decir también third parties como The Warriors, juego que no sé por qué no remasterizan de una puta vez Los Señores de Rockstar, porque es un juegazo brutal basado en la peli de los 70. Es decir, podemos decir miles. Yo creo sinceramente PlayStation 2 tiene uno de los mejores catálogos de la historia hasta la fecha. Sin lugar a dudas, quizás sea la PlayStation con mejor catálogo. Y con permiso de PlayStation 4, que también está muy ahí. Pero PlayStation 2 tiene uno de los mejores catálogos. Uf, bestial. Bueno, en PlayStation 1 me acabo de acordar. Hostias. PlayStation 1, tengo que nombrar un juego. Perdón que vuelva hacia atrás. Pero en PlayStation 1 tengo que nombrar un juego que me llevó. Que yo estuve enganchado semana al juego. ¡Basta Groove! Este juego se me ha olvidado. Este juego lo jugué con los colegas durante semanas y meses. Se me olvidó este juego, ¿cómo se pudo olvidar? Este juego fue mi adolescencia. Este juego me hinché a jugarlo. Es que me acabo de acordar, me ha venido un flash. Así haciendo una recomendación de juegos clásicos. Este juego era la hostia. Esto era, quedamos en casa de un colega para jugar las mañanas enteras de las vacaciones en verano, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, día tras día, a este juego. Nos hacíamos los límites, eso que salía fuego en la pantalla. Esto era la hostia, macho, tío. Madre mía, qué recuerdo de este juego, tío, el Basta Groove. Madre mía, tío. Tremendo juegazo, tío. No, con el mando, ni alfombra ni polla. Nosotros hemos de mando, ¿eh? Nosotros hemos de mando. Y aquí hay muchísimos juegos. PlayStation tiene muchísimos juegos. Los Crash Bandicoot clásicos. Los Spyro the Dragon. Es que hay muchísimos. Sé que podríamos estar aquí. Podríamos estar ahí hasta mañana, ¿no? Me vienen flashes como este juego, por ejemplo. Y me pueden venir muchos más flashes, ¿no? Bueno, lo dicho, es que si no, nos vamos a tirar aquí hasta las 2 de la mañana. Como no avancemos. Toca ahora avanzar. A PlayStation, toca avanzar a PlayStation 3, nada más y nada menos, ¿no? Yo creo que ahora toca avanzar, lo dicho, a PlayStation 3. Tenemos todo tipo de formas de vida creciendo en Paradise, cada una buscando su camino. Tenemos mitos del mundo del espectáculo que siguen haciéndose la pregunta del millón de dólares. Soldados intentando descubrir de qué lado están.
extraños luchando contra sus propias identidades. Pues PlayStation 3, tío, madre mía, PlayStation 3. A ver, yo en PlayStation 3, aquí ya era muy pecerdo y muy de Xbox 360. Entonces yo PlayStation 3 la compré a mediados finales de la generación. Porque yo aquí era muy, muy pecerdo. Yo aquí era muy pecerdo, muy de Xbox 360. Y luego ya los últimos 2 o 3 años me fui al PC. Y la PlayStation 3 no tenía pela, esa generación la pasé muy mal. Porque esa generación me pilló con muy poco dinero. Y después de la Xbox me compré un PC con el que aguanté. Y ya el último año de PlayStation 3 lo compré una de segunda mano y me jugué algunos juegos. Pero en esta generación de PlayStation 3 fui muy de 360 y de PC. Y PlayStation 3, como digo, la jugué el último año de vida o una cosita así. Por eso aquí casi casi que tengo pocos juegos que hablar que me impactasen mucho, ¿vale? Y yo aquí ya era muy pecerdo. Yo es que sé, ya desde la Play 1 fui siempre muy pecerdo. Las consolas eran más un complemento, ¿no? Para mí, yo siempre fui muy de PC desde bien pequeño. Bueno, entonces, el primer juego que recuerdo que me pasé con mi amigo Nabil, Basta4, que muchas veces se pasa por el chat, me lo pasé del tirón con él, 24 horas jugando del tirón seguida. Día de lanzamiento, creo que fue 3 o 4 días después de lanzamiento. Nos lo pasamos en 24 horas por la mañana comiendo delante de la consola los dos ahí que pasándonos el mando. No olvidaré nunca esa anécdota, ya vivía yo en Málaga, estaba solico y tal. En aquellos tiempos fue Uncharted 3, sin lugar a duda, mi Uncharted preferido. Y eso que mucha gente prefiere el Uncharted 1, Uncharted 2, para mí el Uncharted 3 fue sin lugar a duda mi Uncharted preferido. Me lo pasé genial. Tuve esa anécdota, nos lo pasamos los dos juntos. Del tirón sin descanso. Del tirón sin descanso. Me encantó. Me pareció una auténtica locura. Me pareció una pasada. Y a mí fue el Uncharted que más me gustó. El 2 que más le gusta a la gente, a mí se me hizo mucha bola. Se me hizo muy largo. Se me hizo mucha bola con las montañas, la nieve. Se me hizo mucha bola. Pero el Uncharted 3 a mí me encantó. Lo devoré. El Uncharted 3 lo devoré, tío, lo devoré muchísimo. Me encantó, y luego sobre todo me lo pasé tan bien, ¿no? Lo aficionado al videojuego, aunque sea single player, con compañía al lado, pasándonos el mando, viviendo lo que era la historia. Fue espectacular. Como siempre, aquí ya PlayStation 3 se empezó ya a occidentalizar, se empezó a occidentalizar su videojuego exclusivo a paso agigantado. Y Uncharted fue una de esas IPs que nacieron en esta generación, junto por ejemplo con Resistance, que también podía haberla metido, pero que no la he metido. O Killzone, que aunque nació en PlayStation 2, en PlayStation 3 tuvo mucho peso. Uncharted 3, pues bueno, fue la culminación de la primera, lo que era la trilogía original. Trilogía, hay que ver, ¿eh? Una trilogía que nacía en una generación. Uncharted 1, Uncharted 2 y Uncharted 3, todas en PlayStation 3. Vamos, ni por asomo íbamos a vivir algo a día de hoy en las consolas de nueva generación, vivir tres juegos de grandísima calidad, brutales, en una misma generación. Eso ni lo soñamos. Lo mismo pasó con Gears of War en la competencia, ¿no? Gears of War 1, Gears of War 2 y Gears of War 3. Imposible hoy en día vivir algo así, ¿no? Bueno, lo dicho, Uncharted era simplemente pues un auténtico shooter, aventura en tercera persona, shooter en tercera persona, que vivía mucho, ¿no? De seguir a software en los combates y tal, con esa cobertura en tercera persona, pero que supo darle su propio toque, ¿no? Hacerlo muy Indiana Jones, muy Indiana Jonesco, mezclado con Tomb Raider, pero dándole su propio carisma. Uncharted era y sigue siendo sinónimo, en mi humilde opinión, de lo que era Hollywood. Es decir, es un juego totalmente espectacular. Nunca sabes lo que puede pasar. El escenario se rompe, la acción va más allá. Cuando todo crees que ha pasado, has visto todo, ahora de repente caes de un avión, tienes que ir corriendo por un coche ahí con para que... Bueno, el juego es sencillamente uno de esas trilogías, uno de esos videojuegos que tenéis que jugar. Uncharted es uno de los juegos de acción mejores de la historia, de la mejor aventura en tercera persona de la historia. Y si os gusta el rollo Indiana Jones, Tomb Raider, los juegos de acción tipo también Gears of War, referencia en el género para mí, pues tenéis que jugar a Uncharted, de verdad. Era una auténtica locura, mezcló muchísimas cosas. Gears of War con Tomb Raider, con dándole su toque hollywoodiense. Tanto es así que estaba muy inspirado en Tomb Raider y al final Tomb Raider se terminó convirtiendo en Uncharted con ese reboot que hicieron de la saga, ¿no? Tal fue la influencia que tuvo esa nueva perspectiva para un aventurero al más puro estilo Indiana Jones. Como he dicho, vehículos, cosas que se rompen,
escenas que son increíbles. Realmente es espectacular, espectacular. Yo lo viví en la época, pero ahora lo tenéis ya remasterizado para PlayStation 3, para PlayStation 4, perdón, a 60 FPS rocoso y con los mejores gráficos posibles. De verdad, tenéis que jugarlo. Juego totalmente imprescindible si os gusta el juego, con buena narrativa, con buena acción, con buenos gráficos en tercera persona. Admit it. You love all this as much as I do. Never a dull moment, huh, Sully? Why change now? Yalla! Lo dicho, juego de aventura espectacular, tío, pero espectacular, espectacular, espectacular. Así que, bueno, importante. Joyita oculta de PlayStation 3 que mucha gente a lo mejor no conoce, pero que Atlus nos trajo a PlayStation 3 esta maravilla, que llegó a PlayStation 4 con una edición llamada Dragon's Come Pro, que es la que estáis viendo, traducida al castellano y con 4K nativo. Dragon's Come en PlayStation 3, que yo lo compré en PlayStation 3 en físico, era básicamente un Dungeons and Dragons clásico de Capcom, pero llevándolo un paso más allá, con misiones digamos así, secundarias, con toque RPG y un sinfín de posibilidades y caminos a seguir. Pero básicamente era un beat'em up con gráficos como estáis viendo, un estilo gráfico muy particular, con chicas con grandes pechos y con personajes y chicas y chicos con grandes músculos, la verdad. Pero un estilo artístico 2D sencillamente ultra espectacular. Eso sí, tenía también muchos minijuegos y se podía jugar, como digo, hasta 4 personas. También salió en PS Vita y, como digo, originalmente salió en PlayStation 3. Esta versión Dragon's Crown Pro que estoy poniendo aquí en pantalla es la versión que podéis pillar en PlayStation 4, que también tuvo edición física y que llegó a estar a 25 pavos en Amazon, con un steelbook precioso en relieve y con unas cartas de los personajes. Realmente Dragon's Crown es, como digo, un homenaje a aquellos que os gustó el Dungeons and Dragons Beat'em Up de Capcom, de los arcades, pero actualizado y con muchas más posibilidades. Sinceramente, una pena que no llegara a PC, porque me hubiera encantado siempre meterlo en mi máquina arcade. O ahora no sé si podrá emular, nunca he probado emular este juego, pero realmente es uno de esos juegos, si os gustan los beat'em up y los juegos de rol, que tenéis que jugar. Una auténtica delicia que me encantó, la verdad, me encantó este juego, sobre todo porque sabéis que yo soy muy apasionado de los beat'em up. Lo dicho, Atlus, Sega nos traía esta maravilla. Pero si hablamos de juegos de aquella época y de Hack and Slash, y sobre todo Beat'em Up, o Hack and Slash, mejor dicho, tenemos que hablar de un juego que fue un antes y un después. Y hablo nada más y nada menos que, pues, mi queridísimo Kratos. Así que Kratos está en todas las generaciones como mi juego preferido de PlayStation, o de mis juegos preferidos de PlayStation. God of War 3, cuando parecía imposible llevar los gráficos de PlayStation 3 a otro nivel, apareció nuestro queridísimo Kratos. Continuaba la narrativa donde se quedó God of War 2, continuación directa que cerraba, por cierto, el arco de God of War griego, ¿vale? Espectacular inicio, uno sin lugar a dudas de los mejores inicios de la historia de los videojuegos. Un inicio que te dejaba con la boca abierta, con Kratos subiendo al lomo de un titán hacia el Olimpo, con un combate contra... contra Neptuno, que sencillamente fue un antes y un después. Que, por cierto, Final Fantasy XVI tiene un combate totalmente inspirado en el combate contra Neptuno que hay en el inicio de este juego. No digo más spoiler, pero hay un combate que está totalmente inspirado en ese combate que estáis viendo en pantalla en Final Fantasy XVI, que, por cierto, que es un combate que me dejó con la puta boca abierta ayer, ¿vale? Así que lo digo. Poseidón. Disculpadme, era Poseidón, no era Neptuno, era Poseidón, ¿vale? Así que lo dicho, God of War 3, sencillamente espectacular, de verdad espectacular, juego buenísimo, que aunque luego tiene un bajón, cuando cae otra vez al infierno, el juego tiene un bajón y luego intenta mantener el nivel, no es tan redondo como God of War 2, en mi humilde opinión, no era tan redondo ni mucho menos como God of War 2. God of War 2 para mí es un juego bastante más equilibrado y mejor juego que God of War 3, pero que sin lugar a dudas también es un juego sobresaliente, ¿vale? Pero sí es verdad que cuando cae otra vez al Hades, es como que le cuesta y... ¿sabes? ¡Ah! Pero bueno, tío, lo dicho. El juego, la verdad, es que es una auténtica maravilla y os lo recomiendo. Pero para mí, de los cuatro juegos que salieron de God of War en la
digámoslo así, no es la cuadrilogía original de Grecia. El mejor es el 2, objetivamente, para mi gusto. Pero bueno, lo dicho, ahí tenéis God of War 3, juegazo también. Qué deciros de la saga God of War, que para mí fue un antes y un después y me dejó con la boca abierta. Me acuerdo de casa de mi hermano y decir, madre mía, cómo se ve este videojuego, no es normal. No es normal y fue un auténtico puñetazo en la mesa gráfico de PlayStation a todos los niveles, ¿no? Pero sí hubo un juego que marcó esta generación, de mi punto de vista. Sí hubo un juego que marcó la generación, fue, sin lugar a duda, The Last of Us. The Last of Us fue un juego que nació en PlayStation 3 y que a todo el mundo nos dejó el culo roto. Por la buena jugabilidad que tenía, por lo maduro que era como videojuego y sobre todo por el mundo tan increíblemente detallado, tan creíble. Y en aquel tiempo, aunque ya había estado el mundo en la moda, el tiempo de moda el tema zombie y tal, por ejemplo, Xbox tuvo una exclusiva de Death Rising y todo eso, ¿no? Pues aunque ya estaba de moda los zombies y eso, hay que reconocer que este juego llevaba el mundo de los zombies a otro nivel. The Last of Us era un juego que mezclaba, y sabéis que mezcla, pues acción con sigilo, y que es sencillamente uno de esos juegos que hay que jugar una vez en la vida si te gusta este tipo de género de juegos de aventura en tercera persona. Para mí, uno de los mejores juegos que juego en mi vida dentro de este género y uno de los juegos que no olvidaré nunca, la verdad. Yo no lo jugué en PlayStation 3, estoy haciendo aquí un poquito de trampa. Lo jugué, nada más salía el remaster en PlayStation 4 y la verdad es que es una auténtica maravilla. Es un auténtico juegazo, la verdad. Y me imagino que la gente que lo jugó en PlayStation 3, porque yo ya aquí estoy mezclando ya PlayStation 4 con PlayStation 3, ¿vale? Como digo, la gente que lo jugó en PlayStation 3 tuvo que dejarle con la puta boca abierta. Porque esto es una locura. Este juego fue una locura en el momento en el que salió, la narrativa que ponía, los momentos que ponían, la acción que ponía. Vamos, tanto así que el remake, que os recomiendo, por cierto, ahora que está más baratito, si lo encontréis baratito, creo que está en PC medio arreglado y que sale en PlayStation 5. El remake es básicamente el mismo juego, pero con un lavado de cara. Y os lo recomiendo muchísimo. Yo lo devoré, yo el remake lo devoré y me pareció sinceramente espectacular. Y si entramos en PlayStation, pues tenemos que hablar de The Last of Us 2. Otro juego también brutalmente espectacular. Y aunque para mi gusto no me dejó el mismo sabor de boca redondo de la primera entrega, hay que reconocer que el juego es mucho más valiente, mucho más potenciado y que era mucho más desgarrador desde el punto de vista. Cuidado con los spoilers en el chat, cuidado con el spoiler, cuidado con el spoiler. Para la gente que no lo ha jugado, respeto, ¿vale? El juego, como digo, era mucho más desgarrador, mucho más arriesgado. Y el motor gráfico, sin lugar a dudas, fue uno de los techos de la propia PlayStation, ¿no? El juego es magia negra que eso se mueva en tiempo real en una PlayStation 4 de 1,8 teraflops. Yo cada vez que lo veo, aunque fuera a 30 FPS rocoso y a 1080p, a mí no me entra en la cabeza cómo PlayStation 4 puede mover ese putísimo juego en tiempo real. Lo dicho, el juego era una continuación directa a nivel de mecánicas, pero llevado un paso más allá en evolución de armas, en mecánicas jugables como en el combate y sobre todo también muy desgarrador a nivel de lo que sería historia. Una pincelada quizá político-social tiene el juego, que sentó regular a muchos jugadores con así algunas decisiones arriesgadas. Nos pone un juego bastante más violento, pero yo diría arriesgado y con un montaje diferente que no terminó de gustar a todo el mundo. Para mí, The Last of Us 2 es un juego más arriesgado y maduro que la primera parte, pero que muchas veces, siendo más conservador y clásico, para mi gusto me llevaron más al agua. Es decir, yo si tengo que elegir, me quedo más con The Last of Us 1, aún siendo peor videojuego en sí, pero la narrativa quizá me resultó más redonda. Aunque lo dicho, la narrativa de The Last of Us 2 es mucho más compleja, mucho más profunda y mucho más desgarradora. Y obviamente los momentos son mucho más espectaculares y crudos en este The Last of Us parte 2. Lo dicho, estamos hablando de dos obras maestras del género. Entonces, si me tengo que quedar, me quedo con el primero. Pero que es que The Last of Us parte 2 es de esos juegos que tenéis que jugar. La verdad es que ojalá haga una tercera parte y ojalá lo sigamos disfrutando por mucho más tiempo. Así que la verdad es que eso, tío, es bastante más potente. Realmente tuvo mucho bombo el tema político-social que rodeó a través del juego, porque Neil Druckmann dijo que había plasmado sus ideologías progresistas en el juego y tal,
pero realmente, bueno, yo pensaba que iba a haber más cosas y al final eran tres gilipolleces. Pero ya sabéis cómo es el tema, mezclas política con videojuegos y ¡boom!, la has liado bien gorda. Así que, bueno, eso fue un poco la polémica que tuvo The Last of Us Parte 2. Pero sí, un juego que me encantó y que pasó muy desapercibido fue Astrobot para las PlayStation VR 1. Juego de Japan, de la extinta Japan Studio, pero que la Sobi Studio, que inició este videojuego, sigue vivito y coleando y que espero que traigan la segunda entrega para la PSVR 2. Porque este juego es el Mario 64 de la realidad virtual. Mucho habréis descubierto a este personaje tan querido y tan chulo como mascota de PlayStation en la demo que trae toda la PlayStation 5 como demo jugable o videojuego jugable para descubrir las bondades del DualSense. Pero el videojuego, la saga no nació ahí, o el personaje no nació ahí. El videojuego nació como videojuego de realidad virtual. Juego que está a años. Mira que la demo de PlayStation 5 está graciosa, pero el juego de VR, este Astrobot, está a años luz. Es una auténtica maravilla como juego de realidad virtual. Juego adaptado a todo el mundo, no marea nada, con mecánica increíble. Juego de plataformeo en donde nosotros somos la cámara y que con el mando podremos ir guiando a nuestro personaje por un montón de lados. Lo manejaremos como si un juego de plataforma se tratase, pero también interactuaremos con nuestra propia cabeza o con nuestras mecánicas del mando. La verdad es que se siente espectacular. Uno de los juegos que más partidos sacan a las PSVR 1, y que sencillamente es imprescindible si tenéis las PSVR 1. Espero algún día que saquen algún tipo de port o algún tipo de parche para las PSVR 2, porque este juego es compra obligatoria para este tipo de dispositivos. Repito, Astrobot Rescue Mission es el Mario 64 de la realidad virtual. Pero si tengo que hablar de PlayStation 4, me tengo que quedar, Sin lugar a duda, me tengo que quedar. Bueno, si hablamos de PlayStation 4 y PlayStation. Bueno, espérate, antes de hablar de esto, voy a terminar de hablar de PlayStation 4, porque esto ya entraría en el terreno de PlayStation 5, lo que iba a hablar. Si tengo que hablar de un juego que no es para nada perfecto, y no es un juego que yo recomendaría a todo el mundo, pero que a mí me tocó la patata, y que lo tengo en mi corazón por todo lo que viví, sin lugar a duda, siempre estaré contigo, hablaría de Death Stranding. No es un juego perfecto, tenéis la review en mi canal, donde le meto mucha leña, hice dos reviews, un poco la primera impresión y luego cuando lo terminé con lo mejor y lo peor. Y la verdad es que el juego no es perfecto, tiene fallos garrafales como la inteligencia artificial, tiene fallos garrafales como que apenas utilizas la arma y te sobran un montón de cosas, tiene fallos garrafales como que apenas hay tiroteos con otro enemigo, se podría haber sacado mucho más partido, pero realmente un viaje totalmente íntimo, con esos viajes de soledad cargado de caja. Tiene una historia increíble. Increíble. Y aunque tiene muchas cosas que muchas veces me hacían exclamar, pero ¿qué puta mierda es esta tan fácil? ¿O qué puta mierda de inteligencia artificial han puesto aquí? ¿O qué combate de enemigo final que se siente como si fuera una PlayStation 2? A pesar de todo eso, tengo que decir que este juego me hizo reír. El juego me hizo llorar. El juego me hizo emocionarme. Y en el último tramo final me hizo estar desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana sin poder parar de jugar. Y cuando un juego te hace sentir eso, pues la verdad es que no lo puedes considerar malo a pesar de sus carencias, ¿no? El juego es una auténtica pasada. Death Stranding a mí me encantó. El universo que pone está chulísimo. Y no olvides nunca su tramo final. El tramo final, si no lloras con el tramo final, no eres persona. Así lo digo, ¿eh? Lo dicho. Death Stranding de Kojima Production, de Hideo Kojima, fue uno de esos juegos extraños, un triple A que parecía más un juego indie, que te dejaba con la boca un poco ahí abierta en algunos momentos y otras veces con un ceño fruncido en plan de, pero qué puta mierda, ¿no? Qué mal hecho está esto, ¿no? Pero que ya os digo, a mí me encantó. Es un juego que, como digo, no recomendaría a todo el mundo, solo a gente que más o menos conozca sus gustos lo puede recomendar, y eso hace que no sea un juego sobresaliente ni muchísimo menos. Pero como digo, hay juegos de 7 o juegos de 8 que no sabes por qué te tocan y realmente pues consigues empatizar con ellos, y Death Stranding pues uno de ellos, ¿no? El problema de Death Stranding, como dice Marquito, lo dejé a media, me aburrió un poco. Él tiene un trozo horrible que ya le expliqué en mi review, no sé si era entre el capítulo 3 y capítulo 4, que está alargado artificialmente a no poder más. No sé por qué hicieron eso.
yo hubiera quitado ese trozo, si este juego en vez de durar 35 horas, 30 horas, hubiera durado 15 horas, hubiera sido mucho más redondo. Pero lo alargaron artificialmente y mucha gente cayó entre el capítulo 3 y el capítulo 4, que es cuando conoce a Fragile. ¿Vale? Ese capítulo es, o esa parte es horrenda, alargada artificialmente, horrible, aburrida y pesada. Pero si la pasa, el juego ya tiene otro carisma, tiene otra cosilla, y la verdad es que está bastante, bastante chula. Pero es verdad que esa parte es horrible. Horrible, 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 horrible. Ahí tenéis Stranding, un juego, como digo, con grande altibajo. No es para nada un juego perfecto, ni un juego de 10, ni muchísimo menos. Pero sí un juego que a mí, pues me llegó a la patata, me lo jugué y lo disfruté muchísimo. Sam, te debo una disculpa. Ibas a ponerle luz a TV si hubiera sobrevivido. Tendría que haberlo comprendido antes. No sé de qué me estás hablando. Yo quería enviarte a ti, Sam. El tiempo se acaba. La música increíble, tío. Te necesitas. Hay que romper vínculos para forjar otros. No puedes atarte a todo. El mundo aún está roto. Igual que antes. Como todo. Pero seguimos aquí. Se dejaba la rimilla, tío. Guapísima la música. El final es espectacular. El final es simplemente espectacular. El final es simplemente espectacular. El final, hijo de puta, de Kojima. Te hace un final el cabrón. Que si no lloras, no eres persona, ¿eh? De verdad te lo digo. Espectacular. Lo dicho, esto que dice mientras son el doblaje en español es la super polla. El doblaje en castellano es la super polla de ese juego, tío. Del Death Stranding. Que va, que va, que va, que va. Se ve lo mejor que tiene, tío. Buah. El Death Stranding tiene un doblaje increíble, tío. Un doblaje increíble, pero increíble, vamos. Como todos los juegos de Sony, tienen unos doblajes increíbles. Bueno, y hablando de juegos de Sony, juego totalmente un reiteado que lo tenéis también en PC y que me encantó, tío, que me encantó. Que aún usamos esto. Bueno, lo he puesto en latino, pero bueno, no pasa nada. Sin Sara, supe que estábamos. Days Gone. Juego que no entendí por qué lo machacaron. Bueno, sí lo entendí. Jugaron el juego sin el parche día 1 de 15 o 20 gigas que arreglaba la mitad de los bugs. Que sí, que seguía teniendo. Pero arregló muchísimo. La prensa lo reventó. A este sí. Al Cyberpunk no. Le dieron un 7 por los bugs. Al Cyberpunk le dieron un 10. Cosas que pasan. Juego que también era un mundo apocalíptico, lo de Last of Us, pero se sentía muy, muy diferente. Aquí la propuesta era más parecida a un Grand Theft Auto o un Red Dead Redemption, salvando a la distancia, en un mundo apocalíptico en donde la gente estaba súper loca y que llevábamos, bueno, pues a Deacon, a un protagonista que también pues hacía modo como de resistencia o de, bueno, no quiero polear mucho, pero aquí los zombies, digámoslo así, pues también había como horda y también había humanos que pertenecían a una secta, etcétera, etcétera, etcétera. El juego era de mundo abierto, bastante, bastante chulo, bastante, bastante disfrutable, con unos gráficos totalmente sorprendentes. Gracias a Dios el juego vendió más de 9 millones de copias, sus cojones ahí encima de la mesa, porque se lo merecían. Muy buen juego de mundo abierto, muy bien hecho técnicamente. Con muchísimas misiones secundarias, con una progresión de personajes muy bien conseguida y con un mundo abierto bastante, bastante chulo. Repito, se puede parecer a The Last of Us en cuanto a la propuesta, pero no tiene nada que ver como videojuego. Aquí la moto es, que estáis viendo en pantalla, es básica y no acompaña en cualquier lugar. Aparte que el juego lo fueron arreglando conforme fueron sacando parches y además le fueron metiendo incluso un montón de modos para single play de forma gratuita. Una pena que se lo cargase la prensa, porque como digo, todo el mundo que la ha jugado, o la gran mayoría de la gente que la ha jugado, la verdad es que le ha gustado bastante. Days Gone lo tenéis por 4 duros, mejorado gratis en PlayStation 5, si no recuerdo mal, con frame rate desbloqueado, en PC súper bien porteado, y la verdad es que es un juego que os recomiendo si os gusta el universo de los zombies, los mundos abiertos, y sobre todo, pues las buenas historias y la acción también, ¿no? Porque un juego de acción en tercera persona. La verdad es que fue un juegazo. Un juegazo machacado por la prensa y un juego totalmente en donde la prensa debería haber pedido perdón por haber sacado, bueno, o mejor dicho también la propia desarrolladora, porque le mandaron a la prensa un juego totalmente inacabado. Es que el juego tiene un parche de 20 o 30 gigas, fue una puta barbaridad, que arreglaban un 40% de los bugs, un 50% de los bugs. Fue una auténtica brutalidad.
El juego está en PC, sí, está en PC con soporte panorámico para pantallas, 4K nativo, 60 FPS, Reflex, y no sé si tenía DLSS o no, no me acuerdo, pero Reflex y todo ese rollo sí lo tenía. Así que, y recuerdo, os recuerdo, en PlayStation 5 desbloquean frame rate, y sobre todo lo peor que tenía en PlayStation 4 eran los tiempos de carga, que eran súper largos. Los tiempos de carga eran súper largos, y ahora en PlayStation 5 con el SSD son súper rápidos y encima va a 60 FPS. Peleamos una guerra. ¿Tú estás dispuesto? Así que lo dicho, juegazo, ¿no? Juegazo. Pero si ya entramos en la mezcla de PlayStation 4 y PlayStation 5, hablando aquí de retrocompatibilidad, hay que hablar de una saga que para mí es de lo mejor de la historia de los videojuegos, sin lugar a duda. He aquí que veo a mi padre. He aquí que ellos me llaman. Tras una cuarta entrega de la que sería la interacción griega de God of War, que fue la verdad es que bastante lamentable y se notaba la saga bastante agotada, Santa Mónica decidió darle un reboot a la saga. Decidió cambiar de género, respetando un poco la espectacularidad de los combates, convirtiéndolo más en una especie de Dark Souls en tercera persona y dándole, bueno, también un aspecto bastante más narrativo, que ya lo tenía en la primera entrega, pero sobre todo dándole un mayor carisma al personaje, convirtiéndolo en un padre que realiza un viaje hacia lo alto de la montaña del mundo de los gigantes, mandado por su ex, por su mujer, no es su mujer, su mujer, porque se ha quedado viudo, que era una gigante y que ha muerto, ¿no? La verdad es que el juego es un auténtico viaje padre e hijo en una especie de aventura en tercera persona cinemática con una plano secuencia totalmente continuo, en donde el combate se mezcla y bebe mucho de los Dark Souls, teniendo una dificultad o muy fácil para el jugador que quiera pues jugar a un juego narrativo, o muy difícil el jugador que quiera un tipo Dark Souls. La verdad es que el juego es una auténtica pasada. Se llevó el King of the Year ganándole a Red Dead Redemption 2 incluso. Bueno, eso es discutible, pero hombre, si me da a elegir, a mí uno de los juegos que más me gustan, pero objetivamente no sé yo cuál se haya llevado el premio. Pero sí, realmente God of War, la primera interacción fue sencillamente espectacular. Uno de esos juegos que también hay que jugar alguna vez en la vida, y que llevaba la madurez del personaje a otro nivel, la madurez de la saga a otro nivel, y sin lugar a dudas fue un auténtico éxito de venta. Más de 15 o 20 millones de copias esta primera entrega, si no recuerdo mal. Y bueno, la segunda entrega, también qué decir o no, otro éxito de PlayStation 5, ese God of War Ragnarok, que vendió en un fin de semana, no sé si fueron 5 o 10 millones de copias, una auténtica brutalidad a que solo una franquicia pues top puede realizar. La verdad es que es una auténtica locura. Y no sé, aquí también lo tenéis para PlayStation 4, este God of War Ragnarok, la segunda entrega, que cerraba la saga nórdica, que iba a ser una trilogía en principio, y al final se quedó en dos juegos. La verdad es que, bueno, pues es la continuación directa, muy chulo, me gustó muchísimo, pero que quizá le doy un 9, mientras que al primero le doy un 10. No fue tan redondo, pero es verdad que potencia a nivel jugable, el juego es mucho mejor. Más grande, más misiones, más largo, secundaria increíble, más reino, más espectacular, más armas, más poderes, todo más espectacular. Pero quizá no es tan redondo como la primera entrega, quizá los personajes se nota que la dirección de Cory Barlog no es la misma que Eric Williams, creo que se llama el director de God of War Ragnarok, y se nota un poquito el entrenamiento de algunos personajes, por ejemplo, que están un poquito uncharteizados, yo lo describí así, como un poco marvelizados, ¿no? Y de ser un juego muy serio y oscuro pasa a ser un juego más simpaticón, y a mí eso me chocó en algunos momentos, pero salvando eso, el juego es sobresaliente, otra puta maravilla, jugablemente tiene momentos inolvidables, escenas que se quedarán en tu retina, y que simplemente cierra el arco nórdico, a ver qué pasa en la siguiente iteración de la saga. God of War es una de esas sagas por las que merece la pena comprar una PlayStation 4 o una PlayStation 5, sin lugar a dudas. Una de esas sagas, bueno, la primera entrega la tenía en PC, y la segunda debería salir también en PC, así que podéis esperar a ver si hay suerte y podéis jugar a la que son este reboot de la saga en PC directamente. Lo que está claro es que God of War es una especie de entrega de reboot de la saga, como muchas veces hace falta en esta industria, ¿no? Ser valiente y cambiar muchísimo. En momentos de crisis, el pánico es inútil. Sí, y lo de Brock, bueno, Lorquimando, cuidado con el spoiler. Y tío, vamos, el hermano de Freya, por favor, el hermano de Freya,
Kratos contando su historia de padre e hijo, cuando Kratos es una persona totalmente huraña y que no habla nada y que está aislado. No puedo hablar, Lord Keyman, no puedo hablar. Pero se nota la dirección del videojuego, se nota, vamos, un volantazo bestial en el carisma y en el sentido de la saga, se nota un auténtico giro de 180 grados en cómo se tratan a los personajes. Es decir, la pelea entre padre e hijo, adolescente, esas ñoñeces en el God of War 1, ni lo puto piensas. God of War 1 es un juego serio, oscuro y con una pincelada de humor que da... la cabeza que llevas colgada en el cinto, no me acuerdo de ese personaje. Y los enanos. Pero vamos, el juego es el God of War 1. Cualquiera que juegue la saga va a saber, porque al final ahí está la mano de cada director, ¿no? Ahí se ve la mano. God of War 1 es mucho más oscuro, mucho más serio, mucho menos hueco para la comedia. Mimir. Y el God of War Ragnarok es mucho más cachondo, más como un charterizado. Personaje así como surfero. ¡Ey! ¿Qué pasa? Soy el hermano de Freya, soy el surfero de aquí. O sea, eso en el God of War, en el God of War 1, ni de putísima broma. Ni de putísima broma. Se nos va a tener ese momento de adolescente. Bueno, yo me retro gamer, bueno. Hay momentos en los que te dan ganas de estrangular al niño, Bueno. Como digo, juegazo muy chulo. Aunque, si tengo que criticarle a God of War Ragnarok, y sabéis que soy ultra fan de la saga, es el final. Me esperaba. Muchísimo más del final del juego. El final podían haberlo hecho muchísimo más épico. Y aunque está bien hecho y está chulo, te quedas con diciendo: No puede ser. Es decir, el final es como en plan: no puede ser. Es decir, está chulo, está guay. A muchos seguramente os gustará. Pero yo me esperaba algo muchísimo más tipo Abismo de Helm. ¡Que viene! ¡Que viene! Y que esto se ha acabado. No sé por qué le metieron el turbo ahí, no sé qué va a acabar el juego, no sé si estaban falto de ideas, pero vamos, yo me hubiera sentado con ellos, hubiera dado un par de ideas, y aunque el juego hubiera tardado más en salir, yo lo hubiera implementado, la verdad. Pero bueno, aún así está chulo, no está mal. Está guay y es totalmente disfrutable. Pero como he dicho, para mí God of War primero, mucho más redondo como juego. El primero es una obra maestra de la historia del videojuego. El segundo es un juego sobresaliente. Pero el primero es una obra maestra del mundo del videojuego. El primero es la gloria. O sea, el primero es redondo. Y la primera vez que lo juegas, te quedas loco. El segundo, muy buen juego. Como digo, jugablemente incluso mejor. En diseño de escenario, para mi gusto, mucho mejor, de niveles mejor. Pero tiene un algo que no tiene. El último, entramos a PlayStation 5. Juegos de PlayStation 5 que me han encantado. Pues ahora llega a PC. Doctor Nefarious, esta es la parte. Imprescindible. Ratchet and Clank. Rift Apart. Juegazo, increíble. Parece una puta película de Pixar. Juego para toda la familia. Ahora llegaba al PlayStation Plus. Llega ahora también a PC. Juego que tenéis que jugar sí o sí. 15 horitas, muy jugosa. 15 horitas muy digestivas. Te lo pasas como un indio. Espectacular, técnicamente de lo mejor de toda la generación, de todas las plataformas. Así te lo digo, así lo sigo, así lo siento. Creo que de lo mejor que tiene toda la generación a día de hoy, metiendo a PC, Xbox y PlayStation. Es simplemente descomunal el trabajo que hizo aquí en Insomniac Games. Sencillamente brutal. Y si os gustan los juegos, pues las películas tipo Pixar, de Disney y todo eso, juego que no os podéis perder. Ahora, como digo, llega a PC en una semana. Y de verdad, una auténtica maravilla. Juego, como digo, de aventura en tercera persona, donde llevamos a Ratchet
con su asistente, que es Clank, que es el robotico, pero que también lo acompañaron mucho más viajes en esta aventura, ¿no? Lo dicho, hay modo rendimiento, modo calidad, modo rendimiento va genial, hay varios modos. Me gusta el modo rendimiento a 60 FPS con Ray Tracing, luego hay un modo super mega petado a 4K, 30 FPS Ray Tracing, ¿vale? Pero el modo 1080p o 2K, algo de eso, 60 FPS con Ray Tracing, luce espectacular. Todo está hecho en tiempo real. Y este Ratchet & Clank Rift Apart, o Una Dimensión Aparte, no saben en español, es sencillamente esos juegos de aventura que los digieres muy bien y te quedas aplaudiendo al final como si, vamos, como si nada, de verdad. Buenísimo, 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 buenísimo. Auténtico, auténtico, auténtico juegazo y una auténtica maravilla. Para mi gusto, Ratchet & Clank es un must have de esta generación a tener en cuenta, y una de las experiencias, pues ya te digo, que más me han gustado, que más he disfrutado y que se hace muy digestiva. Y por último, que estoy disfrutándolo mucho, que no es perfecto, pasa como con Death Stranding, no es un juego perfecto, ni mucho menos, pero que a mí me está encantando y enganchando a un juego de rol como hacía antaño, es Final Fantasy XVI. El juego no es perfecto, es un battle, prácticamente un beat'em up, media hora cinemática, corre un pasillo, hay una plaza, matarlo a todos, esquivar a los enemigos, ese personaje es sinceramente Dios, pero lo que es la historia narrativa, lo de lo que son los personajes, lo que es el trasfondo y tal, a pesar también de su altibajo en la historia, que también los tiene, a mí el juego me está gustando mucho y me está causando muy muy buena sensación. Como digo, no es de los juegos que yo recomendaría tampoco, es un juego muy bueno, juego bastante chulo, pero no ninguna obra maestra al nivel de God of War ni nada de eso, ¿no? Pero aún así, un juego que, si te gusta, si sabes a lo que vas, vas a un beat'em up con una carga narrativa muy tocha, con gráficos bastante decentes, aunque a veces los muñecos se sienten bastante robóticos y tal. Como digo, tiene sus claroscuros, te va a gustar. Ahora, si vas esperando un juego super de RPG, con equipando al personaje al milímetro, con un grupo de personajes, de magia, de no sé cuánto, con misiones secundarias que te hagan ahí pasarte 30.000 horas haciendo misiones secundarias increíbles de un mundo abierto brutal, olvídate, porque no es tu juego. El juego es una experiencia narrativa de acción más puro estilo hack and slash barra beat'em up, con un historión que te caga, muy espectacular, con estampas que te quedas con la puta boca abierta, con menos secundarias de mierda y con un sistema hack and slash que, aunque tampoco es perfecto del todo, una vez que lo dominas se te hace divertido. Contra, la dificultad del juego no empieza a ser literalmente difícil hasta que no llevas 30 horas, por lo, 20 horas por lo menos, realmente, literalmente, hasta que no llevas por lo menos 20 y pico horas, el juego no empieza a ser un reto. Es un juego súper fácil. Recomiendo lo que estoy haciendo yo, pasármelo sin utilizar pociones. Salvo en algunos combates ya por donde voy, que sí que sé, hay una curva de dificultad bastante, bastante potente. Lo dicho, en resumen, si os gustan los juegos beat'em up, hack and slash, muy narrativos y muy espectaculares con grandes historias, Final Fantasy XVI es un juego que os recomiendo. Si no os gusta lo que acabo de describir, pasillo, plaza, cinemática, pasillo, plaza, cinemática, espacio abierto para comprar y para dar un paseillo, espacio, laberíntico, rollo castillo, cinemática, castillo, enemigos, plaza, pasillo, es el juego, no va a molar. Así que huid de él, ¿vale? A mí, como me gustan mucho los hack and slash, como habéis visto en este top, me gustan mucho los juegos beat'em up, me está gustando muchísimo. Grandes personajes, muy carismáticos, muy espectaculares, y que os recomiendo sin lugar a dudas. Así que, bueno, pues lo dicho, a mí me dice, a mí me gustó muchísimo y hasta gustos colores. A mí, por ejemplo, ojalá sigan implementando el combate de acción. Para mí ha sido totalmente fresco para la saga, ¿eh? Yo en Final Fantasy, además, ya hace mucho tiempo que dejaron los turnos. Final Fantasy XV tampoco era de turno. Y Final Fantasy VII Remake está entre el bien y el mal. Quizá el sistema de combate más ahí, ahí, ¿no? Yo por mí que sigan explotando este sistema, lo digo, pues mi opinión personal. Yo por mí que el Final Fantasy XVII siga teniendo este sistema de combate de acción, ¿eh? Quizá un poquito más complejo y quizá que se cuiden un poquito más de lo que son las secundarias, pero por mí que la saga siga este derrotero, ¿eh? A mí me ha encantado el rollo de acción, súper espectacular, con combate súper épico, los sistemas de combate ya, pues me gusta y eso, pero si me dan a elegir, a mí me gustan más los beat'em up, así que yo estoy súper, 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 súper contento. Así que bueno, esto ha sido un poco el resumen de los juegos que más me han gustado, de, o más
Final Fantasy Remake me parece... ¿Te parece mejor el 7 Remake que el 16? Pues te contesto de la siguiente forma, McCarthy. Final Fantasy 7 Remake lo dejé de lado porque me aburrió. Y el Final Fantasy 16 lo estoy acabando. Final Fantasy 7 Remake lo dejé de lado, me aburrió. Cuando llegué a eliminar un reactor, creo que era el tercer reactor, ahí con un diseño de niveles horrible, laberíntico, feísimo, aburridísimo, dije a tomar por culo, lo retomaré. Pero me resultó tedioso, aburrido, horrible, me resultó horrible, 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 horrible. Final Fantasy XVI me está pareciendo más divertido, mucho más sencillo, mucho más al grano, mucho más directo. Lo único que no me gusta, por ejemplo, muchas veces de lo fácil que es. Me gustaría que fuera un poquito más de reto. Pero es lo que te digo. A mí me está gustando mucho este Final Fantasy XVI. Pero ya cuestión de gusto. Muchos dirán, pues me gusta más el 7 Remake. Perfectísimo. Me parece perfectísimo. A mí el Final Fantasy XVI me ha vuelto a enganchar un juego de 40 horas y lo estoy devorando. A veces los juegos imperfectos son los que nos enganchan. No los juegos perfectos, ¿eh? Y repito, ¿eh? No un juego que yo considero una obra maestra, ni mucho menos, ¿eh? Final Fantasy XVI tiene muchas carencias para ser una obra maestra. Pero... tiene un algo ahí que me tiene enganchado, me conozco ya el combate, me encanta cómo está montado y me flipa. Entonces, no sé. Ya, cada uno. Así que, gustos, colores, como todo en la vida, ¿no? Y hasta aquí llegamos con el especial de hoy de PlayStation. Y espero que os haya gustado, bueno, pues un poquito así, los juegos que más me han gustado de PlayStation exclusivos, pues hasta la fecha. Aunque este juego me viene un second party. No un juego exclusivo de la propia PlayStation, pero se podría decir, ¿no? Pues hasta aquí el directito de hoy, chicos. Lo dicho, espero que hayáis disfrutado muchísimo. Hoy no hemos ido porque he llegado media hora más tarde. No hemos ido a la 1:30. Disculpadme que no haya empezado a tiempo. Pero espero que hayáis disfrutado del stream muchísimo. Un besito, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que habéis suscrito de corazón. Muchas gracias a McCarthy por esos beats. A Tentidox por esos 2 meses de tier 1. A VR Ryzen, muchas gracias también por esa suscripción. A Minisdan por su suscripción, muchas gracias. Muchísimas gracias también a Hildelgar por suscripción, JM Saiyan, 24 meses saco ya, tío, aquí, muchas gracias. A Masakito78 por eso también suscripción, muchas gracias. Breacho por esos 29 meses. Evil Carret, muchísimas gracias también por su suscripción. Josuán el Químico, muchas gracias por suscripción. Doberman, muchísimas, muchísimas gracias también por suscribirte. Y muchísimas gracias a todos los que me habéis visto hoy, del corazón. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí en veranito. Que sé que estáis todos de vacaciones y que tengo un quiquicito siempre para verme aquí el dominguito y entre semana que estamos a las 10, pues de agradecer. Recordad la Gamépoli, fin de semana que viene, viene Juanma, viene Zumito, viene Breacho, viene un montón de gente del canal, viene Novoloco, Novoloco creo que bajaba, ¿no? Novoloco bajaba, creo. Si no recuerdo mal, Chico KF también, que es colega, que también se ha pasado por el canal. Bueno, bajaba un montón de gente. Va a estar Dano Wookie, va a estar Umersone, va a estar otros compañeros como Ozoe, por ejemplo, también de aquí de Stream. Chatuti va a estar, Poción Roja va a estar. Bueno, vamos a juntar ahí un montón de gente. Así que ultra a tope, ultra a tope. Yo el viernes me quedo ya libre, Novoloco. Viernes, sábado y domingo estoy entero a vuestra disposición allí en la Gamépolis. Así que nos vemos allí, como digo, en la Gamépolis, porque vamos, va a ser la hostia, ¿eh? Nos vamos a ser de putísima madre. Así que lo dicho, es blestracular, es blestracular. Lo dicho, nos vemos mañana aquí a las 10, como siempre, en el próximo viaje. Un abrazo y gracias por estar ahí con todo el cariño y con todo el apoyo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta mañana. Adiós, 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 adiós.